Bien, buenos días. En nombre de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, yo les quiero dar la bienvenida a este seminario. Les quiero dar formalmente la bienvenida al doctor Francisco Enrique García Ucha. Y es realmente un honor para la Facultad de Psicología y para la psicología del deporte en la Argentina contar con la presencia de Francisco aquí, dado que es una persona de reconocidísima trayectoria en el medio de la psicología aplicada al deporte a nivel mundial. Considero yo que dentro del habla hispana es uno de los más prestigiosos hombres de la psicología del deporte. Este seminario tiene como importante dos cosas, a mi entender. Una que tiene que ver con que es el producto de un convenio suscrito entre la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y el Instituto de Medicina y Deporte de La Habana, del cual Francisco es jefe del Departamento de Psicología del Deporte. Ese convenio lo suscribimos a principios de este año y en el marco de ese convenio está pensada esta actividad y en el marco de ese convenio están pensadas actividades también de intercambio y de formación para el año que viene. Y en el marco de ese convenio hemos editado un libro que trata sobre el papel de las emociones en el deporte, que es una temática que Francisco aborda con muchísima solvencia. El libro va a estar a la venta hoy por la tarde o mañana aquí mismo. Y la segunda cuestión de importancia tiene que ver con que a la Universidad de Buenos Aires y más puntualmente a la Facultad de Psicología le interesa muchísimo el desarrollo de la disciplina de la psicología que tiene que ver con la psicología del deporte. Y en ese sentido fortalece los vínculos, apoya las actividades que se realizan en este sentido. Y entendemos nosotros que el deporte argentino necesita, no solamente de los psicólogos, necesita de que los equipos de entrenadores de los diferentes deportes, las diferentes disciplinas, sean cada vez más interdisciplinarios, es decir, que haya la mayor cantidad de profesionales posibles que apunten a un mejoramiento del rendimiento, que apunten a un mejoramiento de los resultados y que apunten a un mejoramiento en todo sentido de la práctica del deporte. Hemos vivido unas Olimpiadas recientemente en donde no nos ha ido, a mi entender, demasiado bien. Yo creo que para que el deporte argentino despegue de una buena vez, hacen falta, tiene que confluir varios factores, ¿no? Varios factores que tienen que ver con la necesidad de una política deportiva a la altura realmente de lo que es un juego olímpico, un presupuesto equitativamente distribuido en las diferentes disciplinas deportivas y una profesionalización de algunos deportes que implicarían un mayor rendimiento y una mejora en la obtención de los resultados. No nos pueden pasar cosas como nos han pasado, por ejemplo, que la selección de hockey femenino viajó sin su psicólogo, que venía trabajando hace prácticamente 4 años, que había estado en el Mundial de Dublín y que, bueno, por esas cuestiones técnico-administrativas que son muy características de los argentinos, el psicólogo del equipo de hockey sobre césped femenino quedó afuera. Y realmente los que estamos en la materia nos dimos cuenta de que al equipo de hockey femenino en algo le afectó la falta del psicólogo durante los Juegos Olímpicos. Así que este seminario tiene que ver conformarnos para poder integrar días venideros, equipos de entrenadores con el mayor nivel posible, con el único objetivo de mejorar el deporte argentino junto con los médicos, junto con los traumatólogos, junto con los entrenadores, junto con los kinesiólogos, junto con los nutricionistas y junto con los que tienen que ver con la política deportiva. Ellos son los responsables de convocarnos y para cuando ellos nos convoquen tendremos que estar preparados para dar una respuesta convincente, para dar una respuesta a la altura de lo que implica participar de unas Olimpiadas. Tenemos también el honor de contar con la presencia de quien fue integrante del cuerpo técnico de Camagüey Espíndola, nuestro medallista de plata en Windsor, que es el licenciado Hernán Vilá, que está aquí con nosotros, el licenciado en psicología, y realmente nos enorgullece tenerlo aquí presente. Y por último, quiero agradecer la colaboración de la licenciada Annelies Giscafré, que es presidenta de la Asociación Metropolitana de Psicología del Deporte. Agradecer la colaboración del licenciado Claudio Ojeda, quien ha estado trabajando y está trabajando junto con la Secretaría de Extensión para que esto tenga un buen desarrollo. Quiero agradecer a la Fundación
Argentina de la Psicología Aplicada al Deporte, que conduce la licenciada Liliana Gravín. Agradecer una vez más la presencia de Francisco aquí en la Argentina, e instarlos a ustedes a que le saquen el mayor jugo posible, dado que es una persona muy dispuesta al intercambio, muy dispuesta al diálogo. Va a intentar seguramente de manera muy satisfactoria responder todas las preguntas que ustedes les quieran hacer. Esto va a tener en la primera parte una duración de 1 hora, 1 hora y 10. Vamos a hacer un break para tomar un café. Después vamos a seguir hasta las 12:30, 1. Vamos a hacer un break para almorzar. Y después arrancaremos eso de las 14 hasta las 18, 18:30 aproximadamente. Y mañana va a seguir el mismo esquema. Les agradezco mucho a todos y espero que realmente sea provechosa la participación de ustedes en este seminario. Gracias. Bueno, permítanme darle un saludo, ¿no? Y hacer extensivo también los agradecimientos que hizo el licenciado Barrio, ¿no? Para incluirlo a él también. Estoy aquí prácticamente por todo el movimiento que realizaron ellos y la Universidad de Buenos Aires. Para mí resulta muy agradable verme a encontrar con colegas argentinos, ¿no? En Argentina tengo una vivencia muy interesante, he viajado mucho, pero acá encuentro personas muy inquietas, muy interesadas, de un trato exquisito, un nivel educacional tremendo y una buena cultura. En breve yo me voy a levantar porque no me gusta estar sentado cuando doy conferencia. Hablemos inicialmente de cómo vamos a trabajar o cómo yo les propongo a ustedes trabajar. Vamos a tratar algunos aspectos teóricos y metodológicos. En ocasiones, en el mundo actual, muchas personas se alejan de los requerimientos teóricos y metodológicos. Todo el mundo quiere inmediatamente caer en el hecho operativo. Me imagino que no estamos exentos los que nos encontramos aquí. Les voy a pedir un poco de paciencia, si se quieren, los primeros 15 minutos de conferencia, para poder crear un marco conceptual, tener una referencia de cómo va a ser nuestra acción. Voy a tratar por todos los medios de plantear cuestiones prácticas, experiencias en las que me haya encontrado. No tengan ningún temor en detenerme mientras yo hago la conferencia. Si tienen alguna inquietud o en algún momento no se llega a captar la idea de lo que yo estoy planteando, ¿no? Tenemos una propuesta de programa, pero bueno, esa propuesta de programa puede sufrir una variación en función de los intereses de ustedes. En cada lugar en especial hay problemas que son más acuciantes que los que pudiéramos traer nosotros. Y lo descubrimos. Esto nos permite a nosotros también ganar en experiencia y tener un conocimiento más claro de lo que está ocurriendo en el campo de la psicología del deporte. De manera que vamos a tratar de trabajar en este sentido. No hay ningún problema para tener una participación amplia o para herrumbar y concentrarnos en una parte que constituya un interés específico de la audiencia. Entonces, en unos momenticos yo saco todo y ya empezamos. La psicología del deporte me ha permitido prepararme para hablar horas de horas
Sí, porque lo que esto aplica uno con los deportistas, uno lo puede incorporar y es maravilloso. Miren, más o menos el tema que tenemos hoy, ¿no? La psicología del deporte, algo de su historia, objeto de estudio, tareas, métodos de investigación, aquí se corrió la D, problemas metodológicos. A veces en las láminas van a encontrar problemas, pero no sé si en ocasiones lo hago adrede por mantener la atención de las personas. Cuando ven un error, ya alguien se despierta, no está bien escrita la palabra. Después no lo arreglo por eso. Lo dejo así y ya es motivo de crítica, de conflicto. Bueno, esta va a ser la temática fundamental que nosotros vamos a tratar. Hoy día, el campo de la psicología del deporte se encuentra realmente, en la década de los años 90, abriendo su abanico de posibilidades al deporte, porque la psicología ha sufrido de muchísimos problemas para lograr esto. La última Olimpiada, por ejemplo, nos ha ayudado mucho a nosotros. La Olimpiada se presentó de una forma extraordinariamente compleja. El nivel competitivo de los deportistas fue increíble. Pudieron ver al corredor de 100 metros, que ahora no recuerdo el nombre, Stephen, ¿cómo se llama? ¿No lo saben ustedes tampoco? ¿Eh? No, sí, ajá. Que se quedó en el bloque de arrancada, salió dos veces en falso. Y se quedó, incluso la reacción del individuo de que no quería irse de la competencia, cuando habían tomado un sistema muy objetivo, porque cada bloque de arrancada tenía colocado un electrocronómetro que estaba conectado con la pistola, o sea que si había error, se veía. No sé si vieron un tirador chino también, que estaba ganando una competencia, y de pronto hizo, estaba haciendo nueve y tanto, estaba adelante en la competencia, y de pronto hizo un 6, o sea, se apartó del centro de la diana, soltó el revólver, la pistola, se sentó, y al momentico estaba en una camilla, ¿no? Bueno, eso pudiera ser parte de las cosas espectaculares, pero pasaron otras, muchas cosas no tan espectaculares. Pasaron expectativas de obtener resultados elevados, y esos resultados no se llegaron a obtener. Por ejemplo, un boxeador cubano, un individuo que tenía la pelea ganada completamente, por seguir al ataque, colocó el guante delante, que colocó la cara delante del guante del norteamericano y lo naquearon. Y perdimos una medalla. Y al perder esa medalla no pudimos quedar en el lugar que quedó Australia. Nos hubiera encantado eso, porque como Australia organizaba los próximos Juegos Olímpico, ya teníamos una ventaja de honor frente a ellos, ¿no? Entonces, eso nos va ejemplificando, ¿no? Que los problemas, cuando la tensión sube enormemente, lleva por resultado que precisamente se reclame la ayuda del psicólogo. Es una historia que lleva prácticamente un siglo. O sea, al inicio del siglo, con el mismo desarrollo del movimiento deportivo, los entrenadores encontraban en la práctica, en la actividad, grandes contradicciones. Encontraban deportistas que con muy buenas condiciones físicas, técnicas y tácticas iban a una competencia, se derrumbaban. Encontraban deportistas que teniendo también muy buenas condiciones físicas, no perseveraban en los entrenamientos. Deportistas que rendían bien en entrenamiento y no rendían bien en competencia, que rendían bien en competencia y su rendimiento en entrenamiento no era el deseado y rompían la atmósfera de trabajo del grupo. Deportistas que aprendían rápidamente las habilidades y otros que se demoraban o que no había forma de establecer una relación que permitiera una comprensión de las instrucciones. Todo eso llevó a que los entrenadores acudieran a la psicología y buscaran los libros de psicología. Ya eso de hecho, que aparentemente es una ventaja, era un problema, porque todo lo que está en los libros ya pasó. O sea, cuando uno toma un libro de psicología, el que lo escribió lleva 5 años adelante. Entonces ya ellos no podían traer lo último que había de la psicología al campo del deporte. Pero así fue como comenzaron las cosas. En distintos países desarrollado, cada país tiene su historia, yo no se la voy a hacer, está en los libros, la pueden encontrar fácilmente y la historia sí se mantiene mucho, ¿no? Estados Unidos,
un profesor que se llamaba Griffin, en el año 93, escribió dos libros. Nadie le hizo caso cuando los escribió, hubo que esperar un poco de tiempo. Y en el 50 y pico, otro individuo retoma la cosa, Lauter, y ya entonces ya sí hay como condiciones para que esto se haga, porque el deporte también tiene su historia. O sea, hubo un momento que lo más importante era la preparación física de los deportistas. Después vino un instante en que todos los especialistas se buscaron a la técnica y a la táctica, y entonces lo que quedaba era la preparación mental. Cuando el hombre va a decidir hacer las cosas, una ventaja de nuestra profesión que está pegada a los problemas de inteligencia, o sea, de la toma de decisiones, de la perfección en la ejecución, de la excelencia en los movimientos, y que reclama nuestra presencia. Como yo le decía, en la solución de estos problemas intervienen los entrenadores. Inicialmente, quizás algún deportista que era psicólogo podía tener una noción. Después los entrenadores se aburrieron del libro o vieron que el libro no terminaba o no lo podían traducir bien, entonces trajeron psicólogos al deporte. Estos psicólogos, en muchos casos, hasta hoy día, no han tenido vivencias de lo que es el mundo del deporte. Y como todas las cosas, en que hay actividades que son muy sui generis, la pintura, el teatro, el ballet, el deporte, hay una subcultura. Entenderla, hay que casi hacer un proceso de ósmosis, vaya, tiene que entrarnos por la piel. Entonces muchos de estos psicólogos que llegaban al deporte no tenían ni la más remota idea de lo que era esa subcultura, de los valores que se mueven dentro del deporte. Yo le voy a poner un ejemplo. Muchos psicólogos clínicos pueden atender en su dispensario a personas que vienen y le cuentan sus miedos y sus temores. Y es muy difícil que un deportista le cuente a un psicólogo que tiene miedo. ¿Por qué? Porque el deporte es la cultura del valor, del reto. Entonces, quizás es un psicólogo que no tiene estas vivencias y lo que hace todavía es resaltar más cuando se da cuenta, por su capacidad sensitiva como psicólogo, que el individuo tiene miedo. Ah, aquí hay miedo. Y va y le dice al entrenador, él tiene miedo. Y ya todo el grupo dice, y tiene miedo. Y estamos metiendo al hombre en un problema de orden moral, ¿no? Es alguna de las cosas que yo le quiero plantear a ustedes. Yo gran parte de lo que quiero realizar acá, quiero hacer énfasis en las acciones del psicólogo. Considero que son hasta mucho más importante que conocer la psicología del deporte. O sea, las acciones del psicólogo en el deporte son básicas, porque puede destruir todo lo bueno que haga y entonces no avanzar la psicología. Por eso ahora me refiero por primera vez a este problema. De manera que también los psicólogos que venían al deporte tenían problemas para comprender lo que estaba ocurriendo en el deporte. Creo que estas dos deficiencias, una, los entrenadores colocados dentro de la psicología, y otra, tratar de insertar al psicólogo en la actividad física, creó muchas dificultades al desarrollo de la psicología y hoy se mantiene. Después los psicólogos, para colmo, se diferencian en dos grupos. Unos que trabajan en gabinetes o laboratorios experimentales y otros que trabajan directamente con un equipo. Y entre ellos hay una buena guerra sonada, ¿no? Incluso figuras encumbradas te dicen, no, nosotros tenemos que seguir trabajando en laboratorio. Otros te dicen, no, es tan loco, lo que necesitamos es resolver problemas en el terreno. Para mí, ambas cosas tienen una gran importancia. O sea, de manera que hay psicólogos que son académicos y psicólogos que son prácticos. Hay muy buenos psicólogos académicos que han escrito magníficos libros y nunca han ido a un lugar de entrenamiento. Esto limita la óptica de su acción. No deja de hacer una contribución, en cierto sentido. Hay, por ejemplo, Ohio, un psicólogo norteamericano, tiene como cerca de 30 y pico de años de trabajo como psicólogo, ha escrito muy buenos libros. Él siempre trabajó en el gabinete. O sea, iban deportistas que tenían problemas a verlo a él.
La mala formación académica de los psicólogos conllevó de que muchas personas o muchos especialistas entraran en esta actividad sin tener una buena capacitación para ella, donde hacer alguna de las advertencias que nosotros estamos haciendo o brindarle las habilidades necesarias. Entonces, en muchos casos, cuando venía un psicólogo clínico, ¿qué hacía? Empezaba a trabajar en un deporte y el fuerte de él es la clínica. Entonces, inmediatamente iba todo hacia la clínica. Todos los problemas se veían como problemas clínicos. Eso nos pasa a todos. O sea, los que somos fuertes, queremos aplicarlo y queremos llevarlo y generalizarlo a todos los problemas que encontramos. No es exclusivo de los clínicos, pero es que esa es la parte que más psicólogos hay. Hay psicólogos educacionales o de aprendizaje, hay psicólogos sociales. Seguida también ellos hacían así y se colocaban en este problema. Todo esto que yo le estoy diciendo demanda un poco de definir qué cosa es la psicología del deporte, ¿no? Porque si se habla mal un poco, pudiéramos decir, de la clínica, Dios me libre, aquí y en otras partes, si se habla mal de los psicólogos sociales, bueno, pero ¿qué pasa con esa psicología? ¿Qué es lo que necesita para que la gente realmente trabaje en ella, ¿no? Entonces hay una definición de psicología del deporte, una doble definición de psicología del deporte, ¿no? Para nosotros, la psicología del deporte es una rama especial de la ciencia psicológica, como han surgido otras ramas, como surgió la psicología del trabajo, como ha surgido la psicolingüística, por ejemplo, ahora, con los problemas del lenguaje, la propia psicología clínica. Bueno, pues la psicología del deporte es una rama especial de la ciencia psicológica y esa puede ser una definición cuyo objeto de estudio es conocer las tendencias psicológicas que aparecen en la actividad deportiva. De eso me voy a volver a detener. En el caso nuestro, hacemos énfasis también de una definición de la psicología del deporte. Y decimos que es una ciencia auxiliar de lo que llamamos ciencias del deporte. Esto tiene una importancia metodológica, tiene una importancia para la conducta, ¿no? Porque si ahorita yo hablaba de las dificultades que hay de traer la psicología del deporte a la actividad deportiva, ya es importante que ella en nuestro esquema mental nos ubiquemos de que es una ciencia auxiliar de las ciencias del deporte, de la metodología del entrenamiento, de la fisiología del ejercicio, de la bioquímica del ejercicio, de la pedagogía. El deporte es una actividad muy interesante. ¿En qué sentido? Es un modelo de lo que aspiran las ciencias en general. Se dice que todas las ciencias se van a integrar un día para formar la ciencia del hombre. Entonces, el deporte ya es un modelo de lo que va a ser esa ciencia. Cuando vemos a un deportista, están presentes todas las ramas de la ciencia. En la mente de los entrenadores existe como una demanda fundamental el poder integrar la información de diferentes especialidades. Porque el entrenador tiene que ser un pedagogo. El entrenador tiene que ser un individuo capaz de comprender lo que le plantean los médicos, fisiólogos y bioquímicos. El entrenador tiene que ser un instructor especial y tiene que ser capaz de comprender lo que le plantean los especialistas en biomecánica. Y entonces tiene que saber física y matemática. Ya cuando hablé de bioquímica, tiene que saber de química. El entrenador tiene que tener un conocimiento lo suficientemente sólido como para poder interactuar con un psicólogo en quizás una de las partes más complejas de la propia actividad deportiva. El entrenador tiene que ser un sociólogo, ya tiene que conocer un número de factores de orden social que intervienen o inciden sobre la conducta de sus deportistas. Yo diría que tiene que saber de periodismo, porque como lo entrevistan tanto, si no tiene una buena, no tiene una buena preparación para enfrentar a un deportista, a un periodista,
lo pueden, o sea, es un individuo con muchos retos. Después al final, en mañana hablaremos de la profesión del entrenador, ¿no? Tiene muchos retos, ¿no? Entonces, eso es igual. ¿Qué pasa con las ciencias auxiliares? Estamos dentro de un sistema. Y todos cuando llegamos pensamos que somos lo más importante del mundo. Me llega el psicólogo, ¿no? La psicología es la que determina esto. Llegan los fisiólogos reduccionistas y cuando ahí existe una emoción, te la quieren explicar por el reflejo condicionado de Pavlov, la salivación. Y dice, no, eso no es psicología, es un reflejo condicionado. Llega un bioquímico y dice, no, esta es la ciencia que explica todos los procesos complejos. De manera que son miles de problemas. Por ejemplo, ahora la endocrinología, o sea, los especialistas en hormonas, ¿no? Hay entrenadores que he conocido en el exterior. Ya teníamos un libro en nuestro instituto que tenía que ver con eso. Entonces me pregunta un entrenador de fútbol, uruguayo, paraguayo, apellido Macarián, me hace falta que usted me mande bibliografía sobre el problema de la testosterona, porque yo necesito que la gente sea fuerte en la preparación del fútbol y hay una relación entre fuerza y testosterona. Yo necesito tener pruebas para poder, o sea, fíjate dónde estaba el hombre ya colocado en el fin del mundo, ¿no? Y ingenieros eléctricos participan en el deporte. Una ingeniería eléctrica estudia sistemas, ¿no? Pues entonces integran una serie de variables tremendas y con un conjunto de variables de tipo psicofísica se puede dar un diagnóstico del estado del deportista. O sea, de la capacidad de trabajo del deportista. Si quieren, después hablamos sobre eso, les explico las experiencias, etcétera. De manera que todo el mundo se integra en esta ciencia. Esta ciencia es una ciencia integradora. Tú no puedes decir, no, graduado en ciencias del deporte. Tampoco existe. Lo más que existe es el graduado en cultura física y deporte, que da todo eso. Pero cuando, si habláramos de ciencias del deporte, entonces tendríamos que buscar todavía un grado de mérito mayor para ese individuo que tiene que integrar tantas cosas. El deporte lo estaba demostrando, ¿no? Estaba el tema del doping. Grandes bioquímicos. ¿Qué pasa? Que el doping desaparece. Hay cada vez más control con el doping. Por un lado. Y por otro lado hay corrientes que plantean que los deportistas se dopen. Porque, por ejemplo, el equipo de baloncesto norteamericano no se le hicieron las pruebas de doping. Entonces no sabemos dónde nos vamos a encontrar. Problemas sociológicos, problemas políticos, etcétera. Los filósofos también están metidos dentro del deporte. He visto algunas obras, pero ya sería meternos en cosas demasiado abstractas, en algo que requiere tanto compromiso concreto, ¿no? Efectivo. De forma que, bueno, existen esas dos, pudiéramos decir, esas dos definiciones de psicología del deporte, y que esta ayuda mucho, ¿no? A que el psicólogo se integre a un sistema. Y cuide sus propias fantasías de omnipotencia. Los psicólogos padecemos de fantasía de omnipotencia. Porque veía una muchacha joven al consultorio con una depresión, ¿no? Decimos cuatro cosas, la regañamos, la chocamos. Si no viene la semana que viene con una sonrisa, ni entre aquí. Efectivamente, la mujer llega una sonrisa, ¿no? La saqué. Viene otro y hago esto y esto y esto y esto y lo saqué. Y con cosas muy sencillas y económicas. Es una de las ciencias más económicas que hay. Si hablamos de doping, los aparatos de doping están por el $500,000. O sea que si una institución deportiva quiere meterse en grande en la tecnología del deporte y tiene un departamento de psicología y quiere hacer un departamento de doping, en los costos son increíbles. Entonces, eso mismo hace que el psicólogo tenga mucha locura en cuanto a que él puede garantizar resultados, él puede obtener resultados, y el deporte es muy complejo. Todos estos factores que yo le he hablado a ustedes determinan el rendimiento, aparte de las condiciones casuales. Aparte de las condiciones casuales, todos estos problemas determinan un rendimiento. Y es importante que los psicólogos se vean así, como una ciencia auxiliar. Yo soy un asesor, yo formo parte de un sistema,
Como todo sistema, si estudian teoría del sistema, se darán cuenta de que las partes no crean la propiedad del todo, sino que el todo le da una propiedad a cada parte. Y que en determinados momentos el sistema no es equipotencial, sino que hay una parte que es más importante que la otra. Quizás en el caso de este corredor de 100 metros, cuando estaba encima del bloque, esa parte en ese momento fue su psiquis. Si hubiera arrancado, bueno, no es su capacidad anaeróbica, sus habilidades, siempre íbamos a estar nosotros, pero entraban a participar entonces otras formaciones de lo que constituye la actividad deportiva en ese momento. Yo les decía a ustedes que, hablando de la psicología del deporte, les señalaba que su objeto de estudio es la actividad deportiva. Hay muchos problemas con la psicología del deporte en este sentido. O sea, tengo varias láminas iguales hechas. Vamos a ver cuál es la que se ve mejor. ¿Se ve bien esa? No se ve bien. Tengo una más oscurita. Son distintas versiones del mismo monstruo. Vamos a ver esta. Se ve mejor, ¿no? Bárbaro. Alguna tenía que salir bien. Entonces, hay distintas definiciones de psicología del deporte. Hace unos meses atrás yo estaba en la Universidad San Martín de Porras, en Lima, y me invitaron a mí, invitaron a otra persona también, una gran personalidad en el campo de la psicología, una norteamericana, y entonces la actividad la colocamos en dos posiciones. Una, las condiciones objetivas de la actividad, cómo se convierten en exigencia, para las condiciones subjetivas de la actividad. El objeto de la psicología del deporte sería ver a este corredor de 100 metros. Ahí va nuestro objeto. Y ese objeto lo vemos. Tiene un carácter objetivo. Pero internamente, dentro de él, se están elaborando las respuestas. Tiene un carácter subjetivo. Van a ver cómo estos problemas de esta parte teórica que yo le voy hablando a ustedes, después nos va a resolver problemas prácticos. Nos va a ir resolviendo problemas prácticos. ¿Por qué? Porque ahora el psicólogo llega, ¿no? Bueno, yo voy a estudiar las regularidades psicológicas o las tendencias psicológicas de la actividad deportiva. ¿Y eso cómo se estudia? Ah, bueno, mira, esto tú puedes estudiarlo en función de dos aspectos. Una, las condiciones objetivas de la actividad. Otra, los requerimientos subjetivos. Ese mismo psicólogo llega también y dice, no, yo voy a hacer la preparación mental del deportista. Ah, pero para hacer la preparación mental del deportista tienes que verlo como objeto de estudio, la actividad que realiza. ¿Y cómo hago eso? Ah, bueno, ya eso te lleva a que tú hagas un estudio de los requerimientos que tiene la actividad. Digo esto porque, por ejemplo, lo señalaba hace unos días. Somos psicólogos clínicos, llegamos a la actividad deportiva. Vamos a tener un grupo de maratonistas, del Maratón Adidas de Buenos Aires. Nos llaman de allá, le vamos a pagar tanto que usted atienda a nuestros maratonistas. El individuo llega, no, hay una competencia, ah, sí, está bien. ¿Qué vas a hacer? No, la preparación mental. Ah, bueno, yo los voy a llamar a todos a consulta, los voy a persuadir, voy a hablar con ellos, ellos me van a hablar sus problemas. Vamos a emplear un sistema donde vamos a debatir sobre las creencias irracionales que puede tener cada deportista y que pueden influir en la creación de pensamientos negativos en el momento de la competencia. Voy bien hasta ahí. Todo el mundo está de acuerdo conmigo, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Que los maratonistas, los corredores de 100 metros, 200 metros, son personas muy lacónicas. Muy lacónicas. Rechazan prácticamente la conversación. Entonces, como yo no he considerado las exigencias psicológicas que tiene esa actividad, puedo cometer un error a la hora de introducir mis métodos. No quiere decir que no se pueda hablar con ellos, pero ellos son personas que durante la semana corren los corredores de fondo 125, 129 kilómetros. Hacen 25 kilómetros por la mañana, 10 kilómetros por la tarde. Durante esa carrera, que puede durar una hora, hora y media, dos horas, una de las cosas que ellos nos pueden hacer es hablar. Entonces eso lleva
a que los que participan en esa actividad sean personas que no tienen necesidad de comunicarse tanto. Entonces llegamos nosotros y pensamos, no, vamos a hablar con ellos, y entonces nos rechazan. El psicólogo habla mucho. Empezamos a poner muchas pruebas, desde 125 preguntas, de 200 preguntas, de 300 preguntas. Cada vez entra más en material verbal. Si vamos a preparar maratonistas, tenemos que pensar hasta corredores de 100 metros, pasa eso. Tenemos que pensar en la terapia no verbal, o sea, en las habilidades psicológicas que le podemos brindar a él, donde el elemento verbal no está incluido. Nos pasaría todo lo contrario si entonces vamos a un equipo de baloncesto. Y entonces decimos, esta gente cuando termine, al inicio, relajación, todo el mundo en el suelo. Callado, silencio total. Cuando acaben, relajación otra vez en el suelo, callado, silencio total. Entonces esos muchachos, al contrario, no hay jugada que no haya una interacción en la comunicación. Tienen necesidad de comunicarse. Incluso a veces no emplean palabras, emplean gestos porque ya se conocen muy bien. Una mirada basta para saber qué va a ocurrir. Pero antes de que esa mirada pudiera cobrar un significado, hubo que hacer prácticamente un libro explicativo de qué estoy diciéndote yo cuando miro con los ojos hacia arriba. Entonces la palabra ahí interviene mucho. Luego, cuando aplicamos terapias que no son verbales o métodos de preparación psicológica que no son verbales, estos deportistas pueden sentirse incómodos. De manera que ven cómo esto que estamos planteando, que se aparta mucho de la práctica real, sí está en la práctica. O sea, el estudio de las regularidades psicológicas de la actividad deportiva mediante el aspecto de esas condiciones objetivas y su interacción en las condiciones subjetivas. Yo le traía algunas regularidades que se han hecho, que se han concluido. A ver si las encuentro. Primeramente, vamos a pasar a eso. Aquí están resultados que se han encontrado. Por ejemplo, de todos estos estudios que se han hecho en psicología del deporte, se ha podido estudiar que una regularidad importante es que cuando el deportista obtiene elevados rendimientos, aparecen en él un estado de rendimiento también. Y ese estado de rendimiento tiene síntomas psicológicos, ¿no? Por ejemplo, unos autores encontraron esto, después les voy a poner otros autores que dicen, para que vean ya resultados del estudio de la psicología. Por ejemplo, este que es un sueco, aquí donde dice estado de rendimiento, aquí están hablando los soviéticos o los países que eran soviéticos, ¿no? Ellos, para ellos, el estado de alto rendimiento de un deportista era la confianza en las propias fuerzas, la decisión en luchar hasta el final, el último nivel de excitación y un control consciente volitivo de las acciones que ejecutaba. O sea, los psicólogos, a través de sus observaciones, de sus evaluaciones, se han dado cuenta que cuando hay una medalla de oro, hay un estado de alto rendimiento. Y puede ser que esté la medalla de oro, y puede ser que esté el estado y no esté la medalla de alto rendimiento. Pero cuando está el oro, casi siempre, si no es que las cosas se facilitaron demasiado, había un estado previo. Y ese estado previo hablaba de ciertos síntomas psicológicos. Él sabe que un estado es una relación entre distintas formaciones de la personalidad del deportista, de sus procesos cognitivos y motivacionales, que tiene un carácter transitorio, o sea, un periodo de duración, y que podemos estructurar mediante un grupo de actividades. Bueno, pues se ha visto esto, ¿no? O existen estos síntomas, o existe, como decía Lars Erik Unestal, un psicólogo sueco, sentimientos de victoria, ¿no? Una memoria selectiva, una resistencia mayor al dolor y cambios perceptuales. Esos cambios perceptuales nos hablan
de una mayor nitidez por parte del deportista en la sensibilidad de ese deportista. Si ustedes hablan con sus atletas, por ejemplo, un corredor, cuando ya está en estado de forma deportiva, tú le preguntas, ¿cómo siente la pista? Él te dice, no, la siento bien, tengo una idea, tengo un sentido de esto. Si estamos con jugadores de baloncesto, dice, no, la pelota la puedo dominar bien. Cuando ellos tienen problemas, te dicen, corro, pero no siento que corro bien. Cojo la pelota en la mano, pero no sé, se me baja. No hay la nitidez necesaria de sensorial, perceptual, los umbrales, para tener un sentido de lo que es la pelota, de lo que es el agua, de lo que es el balón, de lo que es el disco, la jabalina, etc. O sea que parece que ese estado, siguiendo esta línea, hay un autor todavía más exquisito. Plantea más cosas todavía. Vamos a buscarlo aquí. Después. Aquí está. Por ejemplo, ya si no lo puedo poner, si no quito algo. Aquí. Este otro. Lo puse así porque veo que están escribiendo, ¿no? Por ejemplo, este otro habla, características que informan del estado psicológico del deportista en los momentos de máxima ejecución. El hombre está brioso, ¿eh? A veces hay que proteger al deportista cuando está en ese estado. Es muy interesante. Cuando mejor se ha logrado preparar y mejor está preparado psicológicamente, hay que protegerlo, porque hay una ley en el hombre, ¿no?, que se ve también en la psicología y en todas las cosas, es que cuando tengo capacidades y recursos, trato de actualizarlo. Y entonces estamos una semana antes de la Olimpiada y vamos a hacer un entrenamiento con la distancia específica, por ejemplo, en la carrera de 400 metros. Y él está loco por romper el récord. Ahí en esa carrera, no quiere esperar llegar a la Olimpiada y romper el récord. ¿Alguno de ustedes ha estado en un estado de máximo rendimiento? Diría yo, en un estado de forma deportiva. ¿Has estado tú? ¿Cómo te has sentido? Ajá. Qué alma, exacto, el sentido, ¿no? Y alguien que haya hecho una actividad física más violenta, ¿no? A ver, usted. Sí. En el voleibol. ¿Y cómo te has sentido cuando has estado en forma deportiva? Es difícil. Sí. Pero no, como la sensación de que, bueno, yo mi mayor fuerte en el voleibol es el salto y el ataque. Y como tú no te despegas, sin saber dónde termina, ¿no? Sí, esos sentimientos que él hablaba, ¿no? Aquí. Cambios perceptuales, ¿eh? Memoria selectiva. Uno se siente muy poderoso. Muy poderoso, está cargado así todo de energía, camina, su propio cuerpo uno no lo siente. O sea, es posible que hoy todos los que estamos aquí, que hace un poco de frío, salimos a la calle, bueno, estamos un poco encogidos. Yo particularmente, yo que vengo de un país caribeño, ¿no? Y me siento de la madre, entonces, así, perdone la palabra, ¿no? Entonces, es bueno hacerlo para relajarnos. Y nos sentimos así, ¿no? Entonces, cuando estamos en forma deportiva, vamos caminando por una calle, ¿no? Y de pronto sentimos ese sentimiento de cuando éramos niños y veíamos las aventuras de Superman o de Batman, pero sentimos que somos el personaje. Una cosa así, una fuerza que te entra, ¿no has sentido? Una fuerza, una omnipotencia, exacto. Por eso que yo decía que había que tener cuidado con el deportista. O sea, que nosotros luchemos mucho. Fíjense lo que es la necesidad de tener conocimientos de este mundo. Porque podemos perderlo todo lo que hemos hecho. Y el deportista se pone bravo con el entrenador. No me deja correr. Habla con él, que yo quiero hacer tal tiempo. Dice el deportista. Entonces, calma. Si lo haces ahora, no lo haces dentro de una semana. Se puede romper todo. Todo. Porque ese es un estado que tiene un periodo de duración, como todos los estados. Nosotros caemos en un estado depresivo
y los que van al psicoterapeuta pueden acortar ese periodo. Pero según plantean otros psicoterapeutas muy buenos y otros investigadores muy buenos, que si uno se resiste 3 años, también desaparece. Porque es un estado. Hay unos que duran más, son más dolorosos, hay otros que son más positivos. Ese estado de forma deportiva también desaparece. Ya casi se termina la competencia y a los días todo ya se perdió. Es muy interesante para los psicólogos del aprendizaje, porque dicen, ya él aprendió la carrera. No se aprende ninguna carrera. O sea, uno coge un corredor de 400 metros, un lanzador de jabalina, y uno dice, no, el año pasado rompió el récord nacional de Argentina y de Sudamérica. Bueno, ya no tenemos que estar trabajando tanto en el problema del aprendizaje, ¿no? Y el deporte no es aprendizaje, es entrenamiento. Entrenamiento, ¿qué cosa es? Perfeccionamiento. Entonces, para establecer este estado, hay que entrenar mucho, 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 mucho. Y hay que tener muchos controles. Que el psicólogo puede ayudar en su trabajo práctico, como veremos más adelante, en determinar muchos aspectos de este estado. Porque todos los estados, este es un estado psicológico y fisiológico, siempre nuestras vivencias personales son capaces de integrar mejor que cualquier determinación fisiológica cómo se encuentra el individuo. Por eso que entran muchas variables psicológicas en la actualidad en el diagnóstico fisiológico del ejercicio. Porque yo puedo coger a un individuo y su frecuencia cardíaca es la deseada como respuesta fisiológica al ejercicio. Pero su mente está hastiada. Ese no va. Puedo tener una frecuencia cardíaca, un nivel de lactato u otro indicador médico y me diga, está por debajo de su posibilidad de rendimiento. Sin embargo, su mente es capaz de sacar un extra. Él siente que tiene energía. Está fatigado, pero siente que tiene energía para llegar. Y llega. Hay cosas que la ciencia médica o la fisiología todavía no ha podido encarar, a mi modo de ver, totalmente. No sé si ustedes han visto que se han sentido en ocasiones fatigados y tienen energía para hacer las cosas. Y otras veces no están fatigados y no tienen la menor energía para hacer las cosas. O sea, que hay otros elementos. Y el cerebro sí es capaz, la psique sí es capaz de integrar estas cosas. Bueno, ese es un ejemplo. Yo le puedo poner otro ejemplo de tendencias psicológicas. Por ejemplo, los rendimientos en el deporte pueden ser elevados para casi cualquier deportista. Pero para que sean estables, tiene que estar muy relacionado con su esfera de motivación. O sea, con todas las motivaciones que el deportista tiene. El deporte es una actividad que tiene muy elevados requerimientos en general al individuo. Y entonces los entrenadores y psicólogos tienen que cuidar mucho el modo de vida del deportista y las motivaciones que se van incorporando. Por ejemplo, nosotros tenemos, yo tuve una vez un corredor de fondo. Obtuvo medalla de oro en el Maratón de México en el año 75. El mejor rendimiento que había tenido ese hombre. Podía seguir teniendo buenos rendimientos, incluso porque el maratón, como saben, es una cosa que se va logrando a través de años, porque hay que crear capacidades aeróbicas muy grandes. Para crear esas capacidades aeróbicas hay que trabajar mucho en el entrenamiento. Sin embargo, ese hombre en ese año ya hizo así y terminó fuera del maratón. ¿Qué ocurrió? Se graduó como entrenador. Había sido un individuo disciplinado, perseverante. Al graduarse como entrenador, entra otro motivo, y un motivo, por cierto, un poco más fácil que lo que es la carrera de maratón. Y yo diría que una profesión, ser entrenador de fondo, es una cosa tremenda. Es como estar de vacaciones siempre. Porque los maratonistas salen y uno los espera. Y puedes esperarlos jugando tenis, jugando squash, jugando a las cartas.
Puedes mandar un ayudante a mitad de camino para ver si lo están haciendo, regresa el título, tú sigues ahí, quinca, y al final recoge las cosas, ¿no? Entonces este hombre iba a cambiar las zapatillas, el asfalto, el sudor, el calor, el desgaste, para agarrar el reloj, se fueron, tenlo ahí cerca para que cuando los avispemos, cerrar el reloj otra vez. Y ya, eso así, y eso ocurre. De manera que cuando nosotros querramos tener rendimientos elevados y estables, que son los que hoy día se requieren, porque un rendimiento siempre tiene debajo un soporte económico extraordinario. Las medallas de la Olimpiada o las medallas de los Panamericanos no se pueden fabricar sin una base material. Por muy buenos psicólogos que seamos nosotros, si el individuo no tiene una alimentación adecuada, los medios de entrenamiento, las posibilidades de competir con otros equipos, etcétera, no logramos que el individuo se lance allí y salga mandado y corra y gane. O sea que el deporte es costoso, costoso económicamente y costoso emocionalmente también, porque son muchas horas de bronca, de desvelo, de problemas, de preocupación del entrenador, de dejar momentos de placer por parte del deportista que no puede, si tiene, por ejemplo, las jugadoras nuestras de voleibol de Cuba, entrenan 7, 8 horas diarias, pero viajan durante 11 meses en el año. O sea, hay jugadoras que son casadas, que tienen novio. Hace poquito fueron a México, había unas cuentas telefónicas de casi $1,000. Es increíble, porque ahora como reciben ciertos recursos del Grand Prix y de la reunión de los cuatro grandes, el entrenador me decía, uy, yo estoy asombrado. La muchacha me dio una llamada el otro día. Trae en la cuenta $600. Fulana con terminó. Mire, ya yo no puedo tener control suficiente como para apartarlas de su casa. Porque a veces hace falta que la mente esté centrada nada más que en la exigencia del juego, ¿no? O sea, ya cogen el teléfono. Eso requiere un tremendo esfuerzo. Cuando ya aparece un factor motivacional diferente, esto nada más que estamos hablando en la esfera de motivación, de los conflictos. Después vienen problemas metodológicos cuando la estudiamos, cómo nos podemos engañar nosotros mismos. De manera que esos son algunos de los resultados de los cuales hoy podemos hablar. Podemos hablar también de resultados en la esfera cognitiva, en la esfera afectiva, en la propia personalidad, de cambios, de la necesidad de un tipo de individuo que sea estable emocionalmente cuando logra un rendimiento muy elevado. ¿Cómo afecta el éxito? El éxito. ¿Cómo puede afectar negativamente a un deportista? Eso puede ocurrir. Y siempre decimos, no, el éxito es bueno. Pero hemos tenido campeones que no tienen la madurez necesaria, ¿no? Cogió una de bronce en una Olimpiada. Estoy hablando casos concretos, ¿no? Más nunca la cogió. Porque este individuo no estaba preparado, no estaba maduro. Entonces, cuando cogió la medalla de bronce, dijo, yo cogí la medalla de bronce por lo que hice, por mi esfuerzo, no por lo que hizo el entrenador, con el cual tenía problemas. Y entonces no aceptó más ningún entrenador. Y los deportistas tienen que tener entrenadores. En toda esta participación enorme de la Olimpiada no van a encontrar un solo deportista que se haya autoentrenado. Todo el mundo tenía que tener un entrenador. Tiene que haber alguien que nos exija. Porque la exigencia es tan elevada que si nos dejan, hacemos arreglos con nosotros mismos. Pero tengo que tirar 50 veces la jabalina a media carrera por la mañana, después hacer una carga de pesas, después irme corriendo y regresar por la tarde entonces para hacer otros ejercicios. Yo creo que con 25 veces que la tire ya es bastante. Y ya en México hace muchos años había una deportista que se pagaba al entrenador, ¿no? El entrenador era un pan. Entonces me decía, ucha, tengo unos problemas con esta mujer, es la que me paga. Pero a veces me dice, no vengas mañana al entrenamiento. ¿Cómo? Si yo no estoy, es porque ese día ya no quiere hacer nada. O sea que incluso hasta teniendo un entrenador, si no hay autoridad, también se destruye un equipo. Cuando la autoridad del entrenador, nosotros tenemos equipo ahora que hay problemas, donde los deportistas tienen una percepción muy mala del entrenador y de su capacidad como entrenador.
Entonces ellos se indisciplinan con lo que el individuo plantea. En ocasiones tienen razón, pero en la mayoría de las veces no. Entonces es mejor tener un entrenador malo que tenga autoridad a tener uno bueno, o lo que es peor, tener uno malo y no tener autoridad. Porque un equipo se pierde. Ese equipo, por ejemplo, en juego, hasta un punto el capitán asumía el rol del entrenador. Pero había un momento que ya el capitán, la complejidad era tal que él no podía entrar, ya no podía responder. Y entonces el equipo hacía así, ¡bum!, caía. Era mejor una orientación mala, pero que hubiera una orientación a que no hubiera ninguna orientación. Desajuste total del equipo. Esas son particularidades, cosas que están escritas en los libros y muchas cosas escritas. Está el problema del óptimo de la motivación. Si ustedes saben la curva de Yerkes y Dorsen, que es una curva que plantea un óptimo de motivación para, de acuerdo con la complejidad de la tarea. Hoy en día eso es polémico, pero en términos generales funciona. Entonces, podemos decir, por ejemplo, que un gimnasta, que es una actividad muy compleja, no la puede comenzar un deportista cuyo grado de tensión sea muy elevado. Su nivel de compromiso con el éxito es muy elevado. Tiene que llegar al psicólogo y decirle, mira, olvídate del éxito. Trata de hacerlo lo mejor posible. Por ejemplo, este corredor, mismo el ejemplo de la Olimpiada. El otro día me lo ponían en una entrevista que me hicieron a mí y ahora lo he usado con ustedes varias veces. Si él hubiera corrido sobre su propio récord, él no se va del bloque. Se va a correr para mejorar mi récord. Pero ahí en ese momento, él tenía la rivalidad muy elevada y sabía que hoy día los requerimientos de la carrera son tan exquisitos que no es igual que hace 20 años, que uno se podía demorar en el bloque de arrancada. Y entonces la aceleración, había deportistas que su estilo de carrera era acelerar dentro de la carrera y otro era arrancar rápido y tratar de acelerar, ¿no? Hoy no se puede hacer eso porque ya es 9:80 y tanto. O sea, la carrera es mucho más perfecta. Antes la arrancada era un 17%. Yo calculaba el otro día en la conversación que podía ser un 35%. Entonces, un 5% de error de uno nada más te baja a 30. El deporte va para cosas exactas. Todo este deporte, tiempo, marca, incluso deporte de juegos con pelota, un error nada más, basta. O sea, el mejor es el que menos errores comete. Yo siempre le pongo el ejemplo de la nave Apolo. La nave Apolo tenía 3 millones de piezas. 3 millones de piezas. Se podía dar el lujo de tener 3 piezas malas. Si vieron la película Apolo 13, vieron todo lo dramático que fue, que fue un alambre que se corrió y creó un problema. Bueno, pues el deporte va como ciencia exacta. En la medida que vamos caminando hacia los límites humanos, los requerimientos son más grandes, mucho más grandes. El caso mismo del boxeador nuestro. Nada más que bajó la defensa un momentico para seguir atacando y le dieron. Él tenía la pelea ganada. Si se hubiera mantenido como otros peleadores, en una actitud de defensa, ya tenía puntos suficientes. Ya no era momento de atacar. No era momento de atacar. Los cubanos, que somos muy agresivos, lo justificamos. Decimos, no, porque vaya, se veía el valor ahí del individuo que aún teniendo la pelea ganada, siguió y continuó. Pero lo más racional era, para, tienes unos cuantos puntos, los minutos van, los segundos van corriendo aceleradamente, ya ese es tu. Y cuando uno ataca, como es un sistema, ¿qué pasa cuando ataco? No me defiendo. Entonces ya, Stevenson, no sé si conocieron a Stevenson. Yo no fui exactamente. Teófilo Stevenson fue un campeón de boxeo nuestro muy famosísimo, un hombre tremendo, que siempre noqueaba a la gente y los tiraba al piso. Era de lo súper pesado, ¿no? Yo no llegué a ser psicólogo así directamente con él, pero conversaba mucho con él, ¿no? Y él me decía, yo lo miro mucho, yo lo espero, porque ucha, si le doy, me da. Y si me da, me fastidia las neuronas.
Ahora hace poco que estuvo Muhammad Ali en Cuba, ¿no? Es una visita solidaria con Cuba, ¿no? Y Teófilo Stevenson lo esperó. Y yo veía la diferencia entre uno y otro. Y yo decía, este hombre, que casi no podía hablar, tiene Parkinson, está todo destruido, fastidiado. Y me daba cuenta de la inteligencia de aquel, de la habilidad que tenía nuestro campeón. Que a veces hacía una pelea que la gente se desesperaba, pero acaba de darle, porque como daba el golpe ya, al seguro, el 99% iba al piso. Perdió en su vida 3 veces, y 2 veces perdió con un soviético. Se le creó un problema casi psicológico con ese soviético. Y los psicólogos soviéticos que los conocía, se llamaba Rodionov, lo preparó a este hombre para pelear contra Stevenson. Ahora no me acuerdo el nombre, soy malísimo para los nombres. Y fueron a un campeonato mundial. Y el soviético pierde con un boxeador italiano. Porque para lo único que estaba preparado era para ganarle a Stevenson. Es un problema también que tenemos nosotros. Yo siempre le meto un lema a los deportistas, ¿no? Preparado para todo. No puedes prepararte para uno, porque entonces viene el otro. Después vamos a ver eso en teórico y se van a dar cuenta cómo se da en la práctica el problema de la actitud frente al contrario. Y le ganó. Y eso permitió que Stevenson se le quitara una gran preocupación de la cabeza, ¿no? Porque siempre el individuo ya la había ganado dos veces. Era muy difícil que le ganara dos veces. Vamos a seguir entonces un poquito más adelante. No se sienten desesperados por las situaciones de orden teórico o vamos bien así. Ayúdenme, yo me pongo nervioso. No por hablar ni estar frente a ustedes, sino porque las cosas salgan bien. Entonces, bueno, a partir de ese gráfico, del estudio de la actividad en dos sentidos, o sea, la actividad desde el punto de vista objetivo y la actividad desde el punto de vista subjetivo, hay un psicólogo del deporte soviético hace muchos años que se llama Rudy, que planteaba estas tareas de la psicología del deporte y que hoy día todavía comparten muchos psicólogos en el mundo, por ejemplo, Jaume Cruz, Joan Riera, que son psicólogos catalanes, dice, este gráfico nos sigue ayudando, porque habla de las tareas generales del psicólogo del deporte. Y nos plantea, por ejemplo, que la psicología del deporte es una psicología de la actividad deportiva, que está dirigida al análisis psicológico general de la actividad y al análisis psicológico de diversos deportes, porque los requerimientos en cada deporte no son iguales. Hace nada más que horas que hablaba yo con un entrenador y él me decía, yo me estoy dedicando al problema de la inteligencia en el deporte. Y yo quisiera saber si usted cree que hay un aspecto general de los problemas de solución, de la solución de problemas, la toma de decisiones en el deporte. Porque yo trabajo con fútbol, pero no sé si el baloncesto, no. Ni el fútbol, ni el baloncesto, ni el voleibol, ni el softball, ni el balonmano, ninguno es igual. Ninguno es igual en cuanto a los requerimientos cognitivos que tiene el deportista. Por ejemplo, el voleibol, hay momentos que hay que estar muy tranquilo. Nunca estás en contacto con el contrario. Las acciones de anticipación son tremendas. La velocidad con que ocurre el juego es tremenda. En el fútbol pasan cosas muy distintas. Entonces, la solución táctica de los problemas y, por tanto, los requerimientos cognitivos referentes a la memoria, referentes a la toma de decisión, referentes al nivel de reflexión o razonamiento del deportista, son diferentes en cada uno de esos deportes. Más un boxeador, un judoka, un, por ejemplo, un karateka. El judoka está centrado en utilizar la fuerza de su oponente. Y el boxeador está centrado en usar su fuerza para acabar con el contrario. Son cosas totalmente diferente. O sea, el judoka tiene que estar esperando a ver cuándo este me quiere dar un empellón, para entonces con ese mismo empellón tirarlo contra el piso.
y el otro tengo que estar esperando cuando nada más que abra las manos para darle un golpe y tirarlo al piso. O sea que hay diferencias muy grandes. Entonces, por eso se advierte la necesidad del estudio psicológico de la actividad deportiva. Lo que desde luego le da al psicólogo la posibilidad de qué tiene que hacer. ¿Qué voy a hacer? Y por acá está la psicología del deportista, o sea, cualidades específicas del deportista y rasgos generales de personalidad del deportista. De los rasgos generales, yo les decía a ustedes, por ejemplo, el problema de la estabilidad emocional, de la estabilidad de los motivos del individuo. Esos son rasgos generales en todos los deportistas. Tener una capacidad volitiva elevada, o sea, para poder persistir en una tarea. Ser tenaz, que se ejemplifica porque tengo fracaso frente a una cosa o tengo un serio obstáculo y sin embargo continúo buscando por todos los medios el llegar a ese objetivo. El llegar a ese objetivo. Trabajar con deportistas y analizar estas cosas nos ayuda a nosotros mismos hasta como personas, ¿no? Yo a veces me enredo con una computadora. ¿Qué nos pasó? Me enredo con una computadora, no me sé bien un sistema, ¿no? Y si no tuviera presente lo que hacen los deportistas, no hay nadie que me diga qué comando es el que va, o no recuerdo bien cuál es el comando, y me pongo ahí, y al final, es una de las cosas más fascinantes que hay, es trabajar con una computadora sin tener todos los conocimientos en la mano, ¿no? Y buscar distintos caminos, ta, 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 y uno lo logra. Entonces, cuando lo logra, tú te das cuenta, algo aprendí de ellos, porque ellos es lo mismo, ¿no? O sea, marchan hacia un lugar, entonces viene una dificultad. Y tú dices, ¿por dónde? Porque ella que es jugadora de voleibol lo sabe. Está el bloqueo permanentemente ahí. Y no pasa la pelota, y no pasa. Y están persistiendo. Y a veces persisten hasta en el mismo error. Ya el entrenador dijo, tírala por arriba. O vayan al centro. Y ella así, porque es ahí, en la lucha, ¿no? Cabal. Y hasta que logran esto. Bueno, pues esos son rasgos generales. Y hay cualidades específicas del deportista. Yo hablaba, por ejemplo, de los lacónicos y los que comunican. Imagínense una persona lacónica en un equipo de baloncesto o en un equipo de voleibol. No puede, porque no se comunica. Como no comunica, todas las acciones en el voleibol, excepto el saque, el resto son colectivas. La única acción individual es el saque. Todas las otras acciones son colectivas. Y lo único que regula la actividad en este caso es la comunicación. Porque tú tienes que decirle, échate un poquito más para allá, pónmela aquí, pégala a la net, bájala, pónmela rápida. Y la otra le puede decir, no te la puedo poner rápida porque está llegando muy mal. Entonces, si no existe comunicación, no hay arreglo. Entonces, hay cualidades que son específicas a cada deporte. Le voy a poner en términos muy generales algunos requerimientos. Por ejemplo, fíjense en esto. El fútbol es una actividad tan importante que la tengo contenida en las charlas y conferencias, aunque el fútbol en Cuba está muy mal porque no hay masividad al fútbol. Contamos a lo mejor con 40 futbolistas y tienen que ser 40 gigantes. 40 personas de gran corazón, de mucho coraje, pero no hay dónde sacar otros 80 más para ver con cuál nos quedamos. Pero bueno, en todos los lugares el fútbol es importantísimo. Por ejemplo, ustedes ven las exigencias del fútbol, ¿no? Aquí hay exigencias fisiológicas, resistencia aeróbica, rapidez de reacción, y aquí entran elementos psicológicos, porque en la base de la rapidez de reacción hay muchos elementos de orden psicológico. Velocidad de movimiento, precisión motriz. La precisión motriz es una cosa que no se entrena. No existen planes de entrenamiento para precisión. Se logra de todo el conjunto del entrenamiento. Cuando uno le pregunta a un entrenador, ¿qué tú haces para entrenar la precisión? Ustedes han visto los juegos de fútbol, la cantidad de ataques que se pierden cercanos a la portería. Nada más que por un problema de precisión. Entonces ahí hay muchos elementos psicológicos. De la imagen mental de la acción.
del estado psicológico del deportista, de la capacidad de concentración, de la coordinación. Todo eso entra, un conjunto de cosas interesantísimo. Entonces, precisión corporal, porque tienes que saber respecto a tu cuerpo todo. Capacidades coordinativas, percepciones especializadas, cualidades del pensamiento y personalidad. Dentro de la personalidad se requiere un individuo que es muy diferente a los otros juegos. En el baloncesto, en segundos, estamos haciendo tanto. Y un juego de fútbol puede pasarse un tiempo enorme, hasta puede pasar el primer tiempo y no hacerse ningún tanto. Entonces estamos luchando por lograr un punto y es una cosa agónica, ¿no? Y en el baloncesto tú estás mirando 119 a 114, dale. Y en el voleibol igual, se están acercando 14 a 14, entonces viene el problema que tenemos que ir a 16. Y es así, es una agonía increíble. Entonces, el futbolista, ¿no? Fíjense que cuando hay hasta estudios psicoanalíticos hechos de los futbolistas, cuando llega el momento que pasa la bola a portería, es como una catarsis, una descarga general de todo aquello que se estuvo acumulando tanto tiempo. Entonces, hay personas que no pueden llevar esa tensión. Sabemos que hay personas que se derrumban. Ese no puede jugar fútbol. Ese es un individuo que sea capaz de resistir ahí la tensión, la tensión, la tensión. Es como los juegos de combate. Combate, uno tiene que luchar, la lucha. A lo mejor en una competencia dos veces en un día. Y sabe que mañana te toca otro tipo más y después te toca otro más. Entonces tú saliste de esta bronca. Y a mí eso me pasa a veces, ¿no? Cuando tengo que salir al exterior y no llega la información a tiempo. No es este caso, ¿no? Pero bueno, ha pasado en otros lugares. Y no llega la carta y el pasaporte se demora. Y entonces el pasaje no aparece. Y de ahí salir para el aeropuerto. Y digo, es una competencia con cuatro más. La carta, el pasaporte, el boleto y el aeropuerto. Y hasta que no me siento en el avión, digo, no he ganado. Entonces cuando digo, ¡ah! ¡Ya! Entonces así. Igual, me vuelvo a acordar de los deportistas. Entonces, bueno, esas son algunas de las exigencias. Hemos avanzado hasta aquí. Después vamos a tomar un café, porque es bueno no hacer una exposición tan larga, se refresquen, volvemos, hago preguntas y vemos si vamos marchando bien, si le interesa otra cuestión, cerramos toda la carpeta y hacemos otra, no hay problema. Sí, mi pregunta era con respecto al momento de máxima ejecución, más en particular, tengo un registro de que, bueno, en un equipo de canotaje apuntaban, por ejemplo, a las Olimpiadas de Barcelona 92, y se encontraron con que el máximo rendimiento apareció 4 meses antes de las Olimpiadas. Y bueno, obviamente batieron récords y demás, y cuando llegaron a las Olimpiadas no pudieron mantener este estado. Y bueno, mi pregunta apunta al qué hacer del psicólogo con esto. Vos decías, bueno, esperar o... La preparación psicológica, ¿no?, del deportista, o la preparación mental, ocupa un lugar dentro de la preparación deportiva. De manera, como trabajamos nosotros, ¿no? Quizás pueda responder esta pregunta tuya. De manera que el entrenador hace un plan de entrenamiento anual, o del periodo en que va a prepararse. El psicólogo tiene ciertos objetivos dentro de ese plan de entrenamiento, como vamos a ver después, ¿no? Uno de los objetivos es crear estos síntomas de predisposición psicológica para los rendimientos. Para ello tiene que ir haciendo pruebas, igual que hace el entrenador de tipo pedagógica o metodológicas, ¿no? En un periodo se miden a la gente, bueno, están teniendo tales resultados, tú llegas con pruebas que te hablan del estado de ánimo, nivel de ansiedad, disposición a rendir, etcétera. Tú tienes eso constantemente. Entonces, esto te va hablando de cuándo aparece este estado de alto rendimiento. Este estado de alto rendimiento no es solamente un problema del psicólogo. En la base está el entrenamiento deportivo. Lo que lo da realmente es el entrenamiento deportivo. O sea, en el mundo del deporte pueden haber muchísimos equipos que no tienen psicólogo. Y la cosa funciona de todas formas porque es la actividad la que crea eso. Tu actividad, la nuestra, como experto, es garantizar que ese estado
permanezca. A través de estas pruebas, tú puedes obtener cómo va caminando ese estado. Ponte que llegaron a esa cúspide. ¿Era eso lo que esperaba el plan de entrenamiento del entrenador? O sea, tienes que volverte a remitir a lo que él está haciendo. Y tú le puedes decir a él, mira, fíjate, obtuvieron los mejores rendimientos aquí y este era el estado a través del cual ellos obtuvieron el mejor rendimiento. ¿Qué plan continúa el entrenamiento ahora? No, yo tengo que mantener la forma 4 meses más. Imposible. No la vas a poder mantener. Por eso el psicólogo nunca puede meterse en el área del entrenador, pero tiene que tener conocimiento como parte también de cosas que pueden ocurrir, ¿no? Puede ser que el entrenador te diga, bueno, ahora vamos a bajar, vamos a hacer una onda, vamos a hacer un tipo de entrenamiento durante 15 días que va a reunir la intensidad de las cargas que están con anterioridad. Y tú vuelves a estudiar ese fenómeno. Esto que tú planteas son avatares del deporte, ocurren. Porque ese estado lo puede romper cualquier cosa. Desde un pensamiento negativo la noche anterior hasta la ingestión de alimentos días antes, hasta la carga de entrenamiento que pueda dar el entrenador. Es una cosa muy que pertenece al mundo del arte y pertenece a la empiria. O sea, no hay ningún libro en metodología del entrenamiento que te diga, con este libro usted hace al campeón olímpico de fondo. Todos son proyectos que distintos entrenadores han llegado a hacer. Son limitaciones a nuestro trabajo. Por eso somos una ciencia auxiliar, no determina. No puede llevar al individuo ahí a que coja la medalla de oro. ¿Qué estás garantizando tú? Ah, bueno, saber que ese estado está ahí. Quizás si ellos tuvieran un psicólogo cuando se acercaban a Barcelona, se podía decir, mira, no está desde el punto de vista psicológico el componente de un estado de alto rendimiento. Por ejemplo, yo tuve un deportista una vez, Alberto Juan Torena, que fue bicampeón olímpico. En el año 76 fue bicampeón olímpico en Canadá. Y en el año 79 teníamos una competencia, Juegos Panamericanos en Puerto Rico. Él iba a correr la carrera de 800 metros. Alberto Juan Torena, durante un periodo de tiempo, de prácticamente 4 años, cada año, perdía 1.5 meses de entrenamiento. Porque cuando se empezaba la preparación física general, él tenía el hábito de correr con la punta de los pies. O sea, igual que cuando corría en la pista. Y en la preparación física general había que hacer una preparación larga de 12 kilómetros, por ejemplo, para ir creando bases aeróbicas. Entonces, como él corría así, el tendón hacía una palanca donde se triplica el peso del individuo en el momento que está corriendo. Y eso irritaba el tendón. Entonces enseguida el médico decía, reposo, fisioterapia y reposo, fisioterapia y reposo, fisioterapia y reposo. Bueno, se iba acumulando 1.5 meses, 1.5 meses, 1.5 meses, 1.5 meses. Te puedes imaginar que eran ya 6 meses de preparación que se perdieron. 6 respuestas que son muy tardías. O sea, hay una respuesta que es inmediata al entrenamiento, pero hay respuestas que vienen de atrás, de lo que tú perdiste, de lo que hiciste o de lo que no hiciste. Y cuando entramos en el año 79, él no estaba bien. Entonces, una de las medidas que se toman es enviarlo a un entrenamiento de altura, con un equipo de trabajo, a él solito, para garantizar la medalla de oro de los Juegos Panamericanos. Y voy yo entre ese equipo a la Ciudad de México. Y todos los días había que pasar, pues las figuras deportivas nuestras son figuras de Estado. Había que dar un informe al Estado, a la más alta jerarquía, está bien, no está mal, hizo esto, hizo lo otro, comió una comida y se irritó y hubo que hacer tal cosa así. Cuando regresamos, hacemos unas pruebas. O sea, se había hecho ese entrenamiento para elevar su capacidad de trabajo todavía mucho más. Y una de las pruebas que hacemos es en el estadio, en un estadio nuestro, cuando él corre, en la carrera a eso de los 200 y pico de metros, yo le pregunto, ¿cómo te sientes? Dice, cuando estoy por los 200 y pico de metros, no sé qué carrera estoy haciendo. No está en estado de forma deportiva. Como todas las cosas, el halo de los olímpicos. La gente venía, los dirigentes, oye, dime, como si fuera Superman. No, padre, ¿qué?
Y yo meto mi informe. Mira, no existen los elementos necesarios para poder decir que está en forma deportiva. Yo sería muy cauto a la hora de dar un pronóstico sobre lo que él va a hacer. Algunas personas se irritaron porque querían ver la realidad que ellos querían ver. Al punto tal que se forma la delegación para los Juegos de Puerto Rico y yo no aparezco en la delegación. Está bien, perfecto, no es mi problema ese. Fue, no hizo la carrera. O sea, mucho antes de la carrera, se lesionó, no sé si intencionalmente, inconscientemente, o realmente accidentalmente. No la terminó, además que iba atrás. Entonces, volvimos al análisis otra vez. Mi problema siempre ha sido que yo no estoy por la medalla de oro. Yo estaba por garantizar ese estado. Es una cosa que tú puedes hacer. O sea, tú no eres el que gobierna, en definitiva, el plan de entrenamiento del entrenador. Tú eres un asesor, como todos los asesores. Tú ves que los inversores, ahora vamos a trabajar para una compañía inversora, te contratan a ti como psicólogo. Hazme un estudio de mercado. Dime cuáles son las tendencias para comprar un producto. ¿Podremos invertir en esto? ¿Podremos invertir lo otro? Tú dices, al final, el individuo a lo mejor dice, invierto y gana. Tú le decías, no invierta que vas a perder, y no perdieron. O sea, que entran muchos factores. Ahí es donde incluso el psicólogo se emociona. Y podemos entrar así a un tema casi que es el problema del encuadre de la tarea. Tú no te puedes emocionar. Tu problema no está en que el individuo haga. Tu problema sigue siendo que él tenga todas las condiciones para poder usar su potencial. Entonces el deporte es un... crea un clima tal que el psicólogo se involucra. Entonces se perdieron en el remo. Fue porque no se hizo bien esto, porque no se siguió el plan de entrenar. Déjame ir a discutir con el entrenador. Y un poco le quitas el silbato, la gorra, el cronómetro, coge el lápiz, papel y a ver, arranquen que vamos. Y no, ese no es tu problema. Tú eres un asesor. O sea, tu lugar está en segunda línea. La primera línea es él. Lo tuyo es garantizar. Si pierdes la distancia necesaria para ser objetivo, puede ser muy lamentable. Entonces, tenemos que ver esto con ciertas limitaciones. Se hace un plan, como yo te decía, dentro de la estructura del entrenamiento y nosotros establecemos controles y establecemos programas de entrenamiento psicológico y establecemos información al deportista. Por ejemplo, este problema de crear un estado de máximo rendimiento puede relacionarse con el nivel de autovaloración de sí mismo y de sus cualidades del deportista. Entonces tú puedes ayudar en eso. Él es un individuo que se sobrevalora. Sus niveles de aspiración son muy elevados. No va a tener un buen estado de rendimiento, porque va a estar siempre por encima de lo que la realidad de su propio potencial le puede dar. Se subvalora, nunca va a llevar adelante lo suficiente ese estado de rendimiento. Entonces tú tienes que hacer muchas pruebas. Tienes que decirle a esos mismos remeros, bueno, hoy vamos a tener una regata de pruebas. ¿Qué tiempo ustedes ponen que van a realizar? Tiene que haber un estudio de cuáles son las dificultades, las deficiencias e insuficiencias del deportista. Poniendo el caso de voleibol, ¿no? Está la jugadora que ataca bien, pero defiende mal. Y el recibo tiene grandes dificultades. Y eso lo tiene en una zona específica. Cuando está en zona 6, el recibo le es nefasto. Eso tú lo tienes ahí como psicólogo. Bueno, ¿qué hago yo? ¿Qué voy a hacer para que eso mejore? No tengo que seguir indagando. ¿Por qué tú crees que tu grado de dificultad es mayor en esta actividad? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué problema tú has tenido? ¿Frente a qué contrario? ¿Bajo qué condiciones? Entonces tú empiezas ahí, analiza. Entonces tú puedes empezar por recomendarle al entrenador. Mira, ella tiene más dificultades, como hemos estudiado, en zona 6, en el recibo. Pudiéramos en el proceso de entrenamiento que ella recibiera 25 recibos tres veces a la semana en esa zona. Podemos modelar el juego y ponerla ahí. Podemos hacer un estudio si hay un problema del hábito.
podemos traer una cámara, un video, que ella se vea. Fíjate cómo pone los brazos. ¿Cuál es tu inseguridad? Ven para acá para que lo sientas. Y ahí empieza tu trabajo. Tú ves que estás insertado en la propia actividad, ¿no? Cuando si son problemas de inseguridad, de pensamiento negativo, que ahí se lesionó, que ahí fue donde perdió el último juego, que ahí a lo mejor la capitana del equipo la humilló un día y le dijo, eres una estúpida. Y eso la tiene ella, eso lo tienes que descubrir tú. Y entonces tú con tus armas, tú, el abanico de posibilidades que la psicología te puede dar, tú puedes hacer un trabajo de manera que la eficiencia sube ahí. Y no estoy diciendo, no, cuando vayamos a la competencia, el equipo coge la medalla de oro. No, eso depende de millones de cosas. Esa es la tarea, tal y como la vemos nosotros. Por ejemplo, aquí tenemos el fútbol, ¿no? Siguiendo esta línea de pensamiento. Resistencia aeróbica. ¿En qué se sustenta la resistencia aeróbica? Una alta persistencia. El individuo tiene que ser muy persistente. Bueno, ¿cómo podemos ayudar al entrenador a mejorar la persistencia de estos deportistas? Uno puede observarlo, después lo vamos a ver con los métodos, puede hacer cuestionarios, puede hacer pruebas de laboratorio, interesantísima. Uno puede coger, por ejemplo, un dinamómetro, agarra un dinamómetro, y el dinamómetro es el que mide la fuerza de la mano. Entonces, si tiene dos agujas, hay una aguja que nosotros la podemos colocar en un lugar, que puede ser la mitad de la fuerza máxima del deportista. Y entonces tú le dices, la tarea tuya es tratar de conservar la aguja que se mueve cuando tú aprietas. Ahí donde yo te he colocado la otra aguja. Tienes una prueba experimental y pones al individuo ahí a ver cómo soporta. Y pones a otro. Y entonces después de eso que estás haciendo, tú anotas resultados. Entonces después dices, vamos a hacerlo entre tres. Y te das cuenta que entre tres ya la lucha es distinta. O le das tú una orientación al individuo. Ustedes nunca se emplean lo suficientemente a fondo. Ahora vamos a hacerlo mejor que nunca. Y ya basta que le diga eso para que lo haga bien. Y estos resultados se los voy a dar al entrenador. Todo depende de muchos factores. Tú estás trabajando en el proceso de entrenamiento, le puedes ir diciendo al entrenador. En el caso de que este deportista no sea lo suficientemente persistente, bueno, no podemos darnos el lujo de crearle una dificultad muy grande. Si a él le cuesta trabajo correr 12 kilómetros, bueno, vamos a empezar por 6, 7, 8, 9, 10, y no de sopetón los 10. Por ejemplo, yo tenía corredora de 400 metros. Cuando tenían que correr 500 metros por la demanda de la tarea, pero eso formaba parte del entrenamiento, temblaban, esas mujeres temblaban. Psicólogo, hoy tenemos la prueba de 500 metros. Yo sí, no, yo sé que ustedes se sienten mal. ¿Qué podemos hacer? Bueno, es inevitable que hay que hacerlo. Vamos a hablar con el médico, con el masajista, con el entrenador. El médico le va a dar recuperante antes que ustedes hagan la prueba. La vamos a estar esperando cuando ustedes terminen la prueba. Le vamos a volver a dar recuperante otra vez. El masajista le va a dar masaje. Todo eso va a ocurrir. Yo las voy a enseñar a respirar, porque no saben respirar. Casi ningún deportista sabe respirar. No sé si lo han visto ahí mismo en las Olimpiadas. Terminan y así nadie se recupera. No sé si vieron algunos deportistas correr que llevaban unos aparaticos de plástico que hay ahora para abrir las ventanas de la nariz. Eso sí saben un poquito más. Saben que si se respira por la nariz es mejor que si se respira por la boca. Ya están en algo, ya está. La psicología, la fisiología de la respiración y todo eso está caminando. Entonces hacíamos todo eso, o sea, creábamos toda una ambiente psicosocial y de apoyo para que ellas pudieran hacer mejores. Por eso cada caso uno tiene que estudiarlo. Para estudiar cada caso, tú tienes que saber qué le exigen, qué se exige en cada deporte. Para eso existe un método, voy a tratar de darle la idea del método lo más rápidamente posible. Ayer mismo, hace unos días, hablando con una entrenadora, yo había hecho ejemplos de distintos deportes, ¿no? Y ella me dijo, sí, usted habló de corredores, y habló de voleibolistas, y habló de futbolistas,
y habló de luchadores, pero no habló de la gente de remo, específicamente de la gente de remo. ¿Qué cualidades usted, ya yo iba por la puerta, qué cualidades usted cree que debe tener un remero? Dígale, ah, fácil, eso te va a salir facilísimo. Coge los entrenadores y que los entrenadores te digan qué opinan que es un remero. Y toda esa lista la vas poniendo en un papel. O sea, tú entrevistas a un experto, en este caso es un entrenador, dice, ¿cómo debe ser un remero? Tú mismo, ¿cómo debe ser un remero? ¿Cómo tú crees que debe ser? Fuerte, es fuerte ya, tú pones fuerte. Resistente, perseverante. Tiene que ser capaz de ser compatible con el resto de la tripulación. Porque hay personas que no son capaces de llevar un ritmo junto con otro. Hay quien se va del ritmo, cosa que encontraron los ejércitos en una oportunidad de ver que había un soldado que no podía coger la marcha de otra gente. Algunos lo fusilaron porque pensaba que era que no quería estar en el ejército, pero otros dijeron, no, es que el tipo no coge la marcha. Bueno, ese no puede ser un remero. Entonces tú lo vas poniendo, haces tu lista de requerimientos, haces tu primera lista de requerimientos, ¿no? Con expertos. O sea que empleaste una entrevista a expertos y creaste tu lista de cualidades. Entonces después, también tú puedes ir a observar. Uno va a observar, ya como psicólogo, ¿no? Lo que hayan hecho estudios de puestos de trabajo, ya saben algunas de estas cosas. O sea que en una central telefónica la mujer tiene que tener una percepción determinada, una concentración de la atención, ¿no? Si vas a ver juego de voleibol, tú dices, hay momentos que la concentración es muy elevada y tiene que ser estable. Cuando están esperando el saque del equipo contrario, todo el mundo tiene que estar así. Y además tienen que estar tranquilos. O sea, fíjate, tranquilo y concentrado. Y además tienen que ser capaces de anticipar lo que va a ocurrir. Estás poniendo. Entonces tú mismo vas estudiando la cosa y eso se llama una observación de la actividad. Una observación de la actividad. Esta observación puede incluir también la presencia del mismo entrenador, de entrevista que uno le haga a la deportista. Bueno, cuando tú estás aquí, ¿qué tú sientes? ¿Qué más te pide la actividad? Y, no, a mí, yo tengo que estar atenta a esto. Tengo que moverme rápido. Tengo que salir de un estado de tranquilidad casi a un estado de mucha rapidez. De un momento de gran excitabilidad en que se pierde la pelota incluso y está uno muy excitado, pasa la pelota al equipo contrario y entonces uno tiene que estar tranquilito hasta que vuelva de nuevo a salir. Por eso el voleibol tiene, por ejemplo, demandas muy elevadas a la psiqui del deportista. Podemos poner otro ejemplo, no sé, un boxeador. Un boxeador tiene que tener no solamente estar concentrada su atención, sino que su atención tiene que tener un volumen elevado. O sea, su visión periférica tiene que ser amplia y ser capaz de que esa visión periférica atenderla, porque a lo mejor lo que le va a dar la prueba de que el individuo va a atacarlo no está en los guantes, sino en la posición en que va a colocar el pie, porque uno primero coloca el pie y después da el golpe. Entonces tiene que ver al contrario, que lo tiene cerca totalmente. Entonces, el boxeador tiene que tener un sentido de los 3 minutos. Le pasó a nuestro Duvejel. Si ya estás terminando y le estás ganando, espera un poquito más. A lo mejor él pensó en su estado de combatividad que lo que quedaba eran 10 segundos y yo le voy a dar un golpe más para que al final todavía desquitármela. Y lo tumbaron. Tiene que tener un sentido de dónde está la soga, aunque no la esté mirando. Fíjate todas las cosas que un boxeador tiene que aprender, un boxeador élite, tiene que aprender todo eso. Y el estado en que está él frente al contrario. Porque a lo mejor le conviene pegarse a la soga, pero a lo mejor no le conviene. Porque lo pueden encerrar.
Todos esos son aspectos de orden psicológico. Todo eso uno hace un listín de eso. Entonces también puedes ir a la bibliografía, o sea, coger libros de psicólogos o libros del entrenamiento o libros que traten de selección de deportistas y decir, ¿qué pasa aquí? Por ejemplo, velocista, no habla, pero pensamiento muy rápido, porque hay una unidad entre el pensamiento y la acción. Nadie puede hacer una acción muy rápida si no piensa rápido. Entonces, lo poquito que habla, me lo va a hablar rápido. Si lo veo que habla tan lento como yo le estoy dando a ustedes la conferencia, e incluso la estoy dando rápido, vaya, la estoy dando a una velocidad que no es la más necesaria. Entonces, y este individuo así tiene un ir lento, ese no va a ser buen... no va a ser buen corredor. Y eso puede ser que no esté en la observación, porque cuando uno observa no ve lo que está pensando. Yo tuve un corredor de 100 metros, se llama Silvio Leonel, en el Panamericano del año 75 en México. Son casos que les refiero de distintos años, pero por la importancia del caso, por el dramatismo del caso, que no se da más, ¿no? Este individuo tenía en la columna un huesito donde tenía osteoporosis. Osteoporosis son unos huequitos que le salen a los huesos nuestros. Se van debilitando, ¿no? Entonces, ese hueso, cuando él hacía un esfuerzo muy grande, apretaba el filete nervioso de un músculo que tenía aquí en la pierna. Entonces sentía un latigazo en la pierna, pero la pierna no había pasado nada, era arriba. Y entonces se quedaba cojo. Tenía que ir cojo. Entonces, llegamos a la carrera final de los 100 metros. Tiene un contrario que se llama Crawford, negrito, que tiene buena arrancada y buena aceleración. Sale la carrera. Cuando sale la carrera, como son hace tantos años, yo le decía, todavía uno podía arreglar una carrera donde uno no saliera bien. Él tenía muy buena arrancada, pero no le salió bien la arrancada. Crawford se va adelante y entonces sale. Los primeros 5 o 6 metros le da tiempo en una carrera que duró 10 flas para pensar lo siguiente: no hice bien la arrancada, por tanto, para ganarle a Crawford tengo que tratar de acelerar en la carrera, pero si yo acelero en el metro 40 o el 50, debido a la lesión que tengo en la columna, me va a dar el latigazo en la pierna y por tanto no le voy a poder ganar la carrera. ¿Dónde será más conveniente que yo acelere? Voy a acelerar sobre el metro 90. Están pasando 10 segundos, fíjate todo lo que he hablado. Todo eso lo pensó él, y efectivamente lo hizo así. Cuando llegó al metro 90, puso la cuarta y pasó por el lado del tipo que pensó que había ganado. Él llegó, hizo así, el hombre hizo así, y después hubo que pasarle el video. Hago el cuento de esta carrera porque terminó dramáticamente. Había un hoyo grande que rodeaba toda la gradería. Entonces, cuando él le da el latigazo en la pierna, pierde el control por la velocidad que llevaba y porque había acelerado precisamente en los últimos metros. Y va saltando, 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 saltando y se cae por el hueco para abajo. Y se lesionó. No pudo ya hacer la carrera de 200 metros donde podía haber cogido también. Fue una persona fatal. Era muy fatal, para que vean los aspectos causales, casuales, ¿no? Estamos hablando de la velocidad del pensamiento, pero quiero acabar el drama de este corredor. Después fue a la Olimpiada del año 76 y unos compañeros de cuarto se ponen a jugar y cogen un pomo de perfume y se lo tiran. Y cuando se lo tiran, el pomo se rompe contra la pared y sale como un cuchillo, un pedazo de cristal, y le entra en la pierna así, y le corta el tendón de Aquiles, y tampoco pudo participar en la Olimpiada. Fue un caso pero terrible, para que tú sepas. Casualidades, ¿no? Bueno, pues ahí tuve la velocidad del pensamiento. Uno dice, ¿cómo es posible? Nosotros hablamos con sistemas que no son los más idóneos, según dicen los psicolingüistas.
Nosotros podríamos tener un código de conversación que pudiéramos echar un libro de 800 páginas, a mí me gustaría. En una hora, sí, si empleáramos el mismo lenguaje que emplean las computadoras de bip, 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 bip. Pero bueno, eso sería lo que hablaríamos. El cerebro tiene esa posibilidad. Eso está ahí. Cuando ustedes terminan todas estas listas, todo esto se agrega, ¿no? Van a tener un número de cualidades. Y esas cualidades, ustedes hacen tarjetas. Hacen unas tarjetas. Con cada una. Y por ejemplo, aquí dice fuerte. Esta sería de concentrado. Esta sería de tranquilo en voleibol. Y entonces volvemos a los expertos otra vez y le decimos, clasifícanos estas cualidades, es muy, muy importante para el rendimiento, muy importante para el rendimiento, e importante para el rendimiento. Como si fueran tres buzones donde ellos tienen que poner esa tarjeta. Todo eso nosotros lo vamos en una tabla, poniendo la respuesta, y buscamos promedio. ¿Qué hacemos con esto? Descartamos algunas cosas que puede ser que no todo el mundo considere importante y vamos a ver las que más importantes las personas consideran. Entonces ya nos quedamos con conceptos, con categorías. Esta, por ejemplo, fuerte, concentrado, etc. Con eso, después de haber acudido a otros expertos, no los expertos iniciales, nosotros podemos hacer una prueba donde operacionalicemos cada una de estas categorías, ¿no? ¿Qué cosa llamo yo operacionalizar? Bueno, puede haber una pregunta que diga, en el momento en que el equipo contrario va a realizar el saque, ¿el grado de concentración de mi atención influye en mis rendimientos? Entonces se pone una escala. Mucho, regular, poco, la escala la pueden hacer lo más variada posible. Y entonces nos buscamos deportistas de altísimo nivel de ejecución y le ponemos eso. De cada categoría podemos hacer tres preguntas o cuatro y sacar los promedios de resultados de esas categorías. Y entonces después volvemos de nuevo a la categoría con el resultado final. Y hacemos un gráfico donde nos diga la concentración de la atención en el voleibol en una escala que va del 0, que es que casi no tiene importancia, al 4, que es lo más importante. Todas estas deportistas dicen que es 4. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, para saber dónde es donde nosotros tenemos que imponer nuestro trabajo. O sea, hemos hecho un estudio de todas las cualidades que están inmersas dentro del deportista. Y eso nos permite, por ejemplo, me voy a enseñar, aquí tengo algo hecho con muchos deportistas. Le voy a poner un ejemplo de unos investigadores que estudiaron, son como 20 cualidades que ellos vieron en campeón. En este caso son muchas cualidades de orden personal, ¿no? Y entonces ellos hacen una investigación con estas cualidades que vieron en varios deportes. Cogieron, como decirle, 120 deportistas que habían participado en Olimpiadas, ¿no? Y fueron analizando lo que ellos decían acerca de cuáles eran de diferentes disciplinas. En este caso son diferentes disciplinas. Es mejor en cada disciplina, ¿no? Y entonces ellos decían, concentración, confianza, disciplina, actitud, motivación, prevención de lo que va a ocurrir, estar relajado, velocidad, fuerza, voluntad de vencer, compromiso, compostura, conducta al perder. Estábamos hablando ahorita con alguien que estaba preocupado con eso de la conducta del deportista, que yo le decía hay que prepararlo para todo y él decía hay que prepararlo también para cuando pierde.
Alegría, atención, organización, actitud positiva, prevención de la ira, agresión, todo eso. Después ellos, esto es una prueba que hicieron ya con otros deportistas, porque cuando ya tenemos estas cosas, bueno, pues entonces empezamos a aplicar los métodos de diagnóstico, ¿no? Y ahí ellos decían que si idealmente, como ellos pensaban que debía de ser la concentración en el caso individual para cada uno, entonces pone 10. Y entonces él le dice, ¿cómo tú te autovaloras respecto a la concentración en una escala que va del 1 al 10? Dice este deportista, yo tengo 5. Entonces la diferencia es 5, eso lo multiplica por 50 para tener un número más redondo. ¿Qué quería decir al psicólogo este, no? Que en el caso específico de ese deportista, que considera que la concentración es importante en un 10 en su deporte, él se da una evaluación de 5. Por tanto, mis programas de preparación mental deben de contemplar el perfeccionamiento de los procesos de concentración. Se dan cuenta que ya el psicólogo se metió en eso. Fíjense que todo esto está apuntando a que hay algo más que los trastornos emocionales en el deportista. O sea, que la labor no es solo clínica. Porque si ahora él dice, yo lo que no soy es fuerte, eso a lo mejor no tiene que ver con su estado emocional, tiene que ver con su nivel de preparación, con su actitud, con P, ¿no? Con los sistemas de entrenamiento que se han empleado con él. Y entonces hay que hacer un estudio con el entrenador hasta dónde se puede mejorar eso. Dice, bueno, él no es fuerte, pero es resistente. Ah, bueno, pues en un momento de juego donde no es el momento de la fuerza, se puede emplear, porque es un momento de mayor resistencia. Él la tiene mejor desarrollada que otro deportista. Bueno, tenlo en cuenta, en consideración para eso. O sea, que se hace un ajuste del problema. Todo esto yendo a una concepción más, digamos, más conceptual, ¿no? Las exigencias de la actividad deportiva me permiten tener un modelo ideal del deportista en cada deporte. Ya yo tengo más o menos un modelo ideal. O sea, que aquí depende, ¿no?, de que este deportista tenga estas capacidades. Por ejemplo, hacen una investigación con lanzadores de jabalina. Se hizo una investigación, eso aparece en la bibliografía. Yo lo incorporo al trabajo. Donde a los lanzadores de jabalina le ponen unas orejeras así, como si fueran caballos. Ustedes saben que a los caballos a veces le ponen unas cosas para que no vean lo que viene por los lados y se mantengan tranquilos, ¿no? Sobre todo cuando uno tiene que ir por una calzada que hay tránsito, ¿no? Bueno, le hicieron eso a los lanzadores de jabalina y los pusieron a lanzar jabalina. Y los resultados disminuyeron. ¡Pam! Cualquiera piensa, lanzarla es mirar para allá y que la tiren. Y que la tiren. No, pero es que él tiene que mirar desde que sale. Por la periferia, manteniendo la atención en un punto, tiene que mirar dónde tiene la jabalina. Y eso ayuda a la regulación del ángulo del lanzamiento de la jabalina. Entonces, ¿qué me dice eso a mí? Que tienen que tener una buena visión periférica. Yo como psicólogo tomo ese dato. Entonces voy y hablo con el entrenador. Y el entrenador me dice, no logramos todos los rendimientos que tenemos que lograr con este individuo. No sé qué es lo que ocurre, porque él tira bien, tira de esta manera, tira de esta otra. Vamos a hacerle una prueba a todo el equipo de campo visual. Se hace una prueba de campo visual, se saca la media, la desviación estándar, da la casualidad que ese individuo aparece por debajo de la desviación estándar en ciertas dimensiones del campo visual. Le tenemos que cuestionarnos. Puede verse esto un problema que ya lo trae él, congénito, de actitud, una dificultad en el ojo. Podemos mandarlo a un oftalmólogo. Pero también el entrenador me dice, no, él entrenó con un método determinado durante muy poco tiempo con un individuo. Bueno, vamos a tratar de hacer un sistema de entrenamiento donde se resalten en la periferia ciertas señales y después preguntarle acerca de esas señales.
O sea, yo estoy introduciendo en el campo de la actividad exigencias a la misma función. Y es posible que yo la mejore. Le sugiero yo al entrenador. O sea, yo trabajé eso. Voy a mejorar este aspecto. Yo he encontrado, por ejemplo, en Cuba mismo, dirijo psicólogo, ¿no? Soy jefe de un departamento. O sea, analizo todo, hago asistencia al trabajo, supervisión al trabajo de los psicólogos, ¿no? Nos encontramos, por ejemplo, futbolistas que no tienen muy buenos rendimientos en el fútbol, aunque nuestro equipo en general no los tiene. Y veíamos que en pruebas de laboratorio, la percepción de profundidad no era buena en alguno de esos jugadores. O sea que en un momento de juego, si él tenía que colocar la pelota en un lugar del terreno, podía colocarla o muy adelante o muy atrás, porque le faltaba el desarrollo de este proceso cognitivo, de la percepción adecuada de fondo. Entonces, bueno, íbamos a tratar de resolver estos problemas. Así que el modelo ideal tiene también como recurso el problema del diagnóstico de ese modelo ideal, que era algo parecido a lo que yo le decía, estudiar los puntos débiles y los puntos fuertes. Bueno, sobre ese modelo, ¿cuáles son los puntos débiles? ¿Cuáles son los puntos fuertes? Y eso iba al control psicológico del entrenamiento, porque como estamos hablando que la actividad es la que va brindando todo esto, bueno, pues hay que, no se puede hacer un diagnóstico ya, y con esto decimos, el campo visual de este lanzador de jabalina está más limitado que el de otro. Bueno, vamos a pasar todo el año de preparación y vamos a ir viendo cómo este campo visual va mejorando o no. Y eso se llama control psicológico de entrenamiento. Y eso va a los programas psicológicos de entrenamiento. Por ejemplo, uno puede detectar que una jugadora de voleibol no es una persona organizada. Ella como persona no es organizada. Y eso es fatal para la actividad. Porque todo el juego tiene como un algoritmo. O sea, tú estás colocado en un lugar, lo primero que tú tienes que ver es la pelota. Pero inmediatamente que ves la pelota, tienes que saber la NE dónde está. Tienes que saber dónde están tus compañeras si la pelota está del lado acá. Y tienes que saber dónde están la gente del lado allá si es para tú lanzarla para el lado allá. O sea que tiene que haber, el que es jugador de voleibol y no es una persona organizada, a la larga no tiene buenos rendimientos. Eso se ve a veces en el deportista hasta cuando llega. Si pone el bolso en un lugar, la ropa en otro, el tenis en el otro, ayuda a recoger pelota. Alguien pregunta, ¿se perdió una pelota? ¿Nadie la ha visto? Ah, no, yo la vi que cayó detrás de un asiento ahí. La vio. Organiza los perceptos. Tú coges la, se coge la prueba de Rayleigh y las dos primeras ítems, las dos primeras baterías, son puramente perceptuales. Si sale regular en esas dos primeras baterías y sale bien en rendimiento, no es un problema intelectual, es un problema de organización de la percepción. Entonces uno puede hacer un sistema de recomendaciones a la deportista para que cuando actúe, tome en consideración esa señal. O sea, esto y esto. Y puedes ponerle tarea de orden organizativo con el equipo o con ella misma. Puede ser que ella sea la que organice el cumplimiento de las sesiones de entrenamiento, del plan. Bueno, ya la estás poniendo. La persona tiene dos caminos. O se torna una persona organizada, o no resiste que le impongan la organización y por tanto se va. Y ya salimos del problema. Si la cosa va mejorando, bueno, pues entonces ya el deporte en muchas ocasiones marcha por eso, porque es selección natural. Hay muy buenos entrenadores, no hablo mal de ellos, por favor, pero hay muy buenos entrenadores. Tenía un entrenador muy bueno, a ver, hizo dos grandes corredoras de carrera de 400 y 800 metros. Y yo en ocasiones lo miraba así y se le daban reconocimiento a nivel del Estado, unas medallas de oro grandísimas. Y yo miraba para mis adentro y decía, qué barbaridad. Llegó a hacer eso, pero quedaron 30 en el camino. O sea, fue un organismo que resistió la carga. El otro no resistía. Entonces el deporte a veces pasa eso. Hay quien no es organizado
y no puede. A veces los entrenadores tienen ojo clínico y se equivocan en ciertos rangos, ¿no? A mí me trajeron una vez una jugadora de voleibol. Había jugado antes que yo fuera psicólogo del equipo. Se había ido del equipo. Y un entrenador quiso, a su juicio, garantizar que ella volviera. Él estaba muy impresionado por su físico. Sin embargo, era una persona muy susceptible a la crítica y de muy poca conversación. Entonces, cuando yo la evalué, entrevistas, esto, lo otro, hablaba así muy bajito, ¿por qué tú te fuiste? ¿Qué pasó? En los juegos de voleibol la tensión se eleva mucho. Cuando el marcador es contrario, no se dicen palabras que alienten a la ejecución, sino al contrario. Se dicen palabras que son ofensivas entre una jugadora y otra. Y si hay problemas de relación, se maximiza el error. Entonces hay que tener resistencia a la crítica y resistencia al fracaso. Entonces, con esa sensibilidad que ella tenía, no podía seguir. Se fue. Yo a un entrenador le planteé, al jefe de entrenadores, mira, tengo mis dudas sobre esto. A veces también el psicólogo, para ponerle un ejemplo, que no podemos meternos en todo y tratar de que las cosas sean como nosotros las hacemos o las queremos. No existe ningún equipo en el mundo que todos los jugadores sean buenos. O sea, se requieren por muchas cosas. Los que estudian grupos humanos, team de trabajo, se dan cuenta que no todos los equipos pueden tener a todo el mundo bueno. Hay que tener a alguno que no sea bueno. Entonces teníamos una jugadora que se ha hecho famosa, famosísima gracias a mí, porque siempre en todas estas conferencias aparece el caso de ella, como un ejemplo, ¿no? Y entonces era una persona casi prácticamente deficiente mental, una neurona así grandísima, grandísima, con un brazo de una potencia increíble. Era banco. Yo le decía al entrenador, ¿cuándo tú vas a sacar a ella? No, él no va a dar nunca, se ducha. Espérate. ¿Qué pasa? Que a veces jugábamos con un equipo. Y el equipo estaba jugando fuertesísimo, ¿no? Entraba ella. Cuando cogía la pelota, o la nariz, o los dedos, o el pecho, no sé, algo pasaba. Que entonces la otra gente se ponía, todo el mundo con la cara blanca, pálida, así. ¿No? Entró la loca esta, mira, como ha dado un golpe, ten cuidado. Échate para allá. Se cambiaba la situación del equipo. Era un caso interesantísimo. Lo peor que podía ocurrir era que se enamorara y que el novio fuera al partido o dijera que iba a ir al partido. Pues entonces, si la ponía, ya ella no miraba la pelota. Estaba buscando el tipo. Y yo me exasperaba y decía, oye, un equipo como el nuestro, super élite, ¿por qué la tiene? No, mucha. Calma. Calma, déjala ahí. Y así la usamos muchísimo tiempo, ¿no? Entonces uno como psicólogo quiere garantizarlo todo, pues no te puede involucrar emocionalmente. El entrenador sabe. No hay equipo, el equipo este de baloncesto, el equipo del sueño, ¿no? Todo el mundo es muy bueno, ¿no? Pero ahí pueden haber muchos grandes conflictos y problemas. Porque en el equipo no puede ser, como yo decía, los sistemas no son equipotenciales. Si todo el mundo es bueno, todo el mundo opina. Entonces, en un equipo de baloncesto, tú tienes veteranos. Tú tienes regular y tienes gente nueva que entró. Los que entraron nuevos no pueden hablar. Sí, por un problema de estatus. Eso lo vamos después, más adelante, ¿no? De la comunicación. Entonces, eso permite que la otra gente pueda organizar mejor. Si tú lo pones todo élite, todo experto, 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 no se entienden entre ellos. No pueden entenderse porque todo el mundo tiene el derecho a dar un criterio y una opinión. Por ejemplo, para ponerle una cosa grande, cuando la crisis de octubre en Cuba, se descubre que hay, por los norteamericanos, que hay misiles nucleares en Cuba, se bloquea la isla, ¿no? Y Kennedy orquesta un equipo de expertos. Y frente a ese equipo de expertos pone al hermano, a Robert. Y hay un libro que dice los 13 días que conmocionaron el mundo, mismo título de los 13 días cuando triunfa la revolución de octubre, que lo escribió Rick. Este libro lo escribe otra persona. Entonces, dentro de esos expertos habían militares. Entonces ellos estaban buscando una salida política al problema, ¿no? Y Bob, que era el que estaba al frente del equipo,
estaba loco con los militares, con los militares le metemos un pasmazo y ponemos un avión y acabamos allí y hacemos esto otro. Y el problema era que si reventaba algo, por lo menos 50 millones de norteamericanos que vivían al sur desaparecían. Entonces todo había que llevarlo con calma, ¿no? Entonces un día Robert va a ver a John Kennedy, ¿no? Y Kennedy le dice, comprende que esa es la función de ellos. Ellos lo que quieren es la guerra porque ellos viven para la guerra, no pueden vivir para la paz. Entonces tenemos que entender que su tensión y sus problemas deben de ser atendidos por nosotros. Y eso hace que cuando vaya al equipo de expertos, ya ellos están como colocados en una clasificación determinada y se filtra mucho más las recomendaciones que dan. O sea que el equipo no era homogéneo, no eran todos políticos, había también militares. Y eso le permitió después ir buscando salida, hasta que ese momento, que fue uno de los peores en la historia de la humanidad, si se quiere, porque estaba en juego, que se desencadenara una guerra nuclear, saliera a fondo. Entonces esas cosas se comprenden en todos los equipos. Todo, le pongo este ejemplo como equipo, grupo humano, ¿no? El equipo no puede ser todo el mejor. Siempre hace alguien un aporte determinado a la actividad del grupo. Bueno, siguiendo esta es la idea. La idea básica es esta. Ustedes la pueden estudiar, la pueden hacer. Yo puedo tener un perfil de rendimiento de un deporte determinado, pero es el mío, en Cuba. Ustedes tienen que hacerlo aquí con sus deportes. Eso pauta objetivos de trabajo para el psicólogo. El psicólogo ya sabe que puede enrumbar su trabajo respecto a esto. Por ejemplo, hay características que son generales de la actividad deportiva. Pueden tomar en consideración para hacer estas exigencias, ¿no? Casi todos los deportes tienen una actividad muscular elevada. Hasta el tiro. Porque la gente dice, no, los de tiro no hacen nada, nada más que... Pero la precisión, toda la información de retorno de lo que está pasando con el brazo, del propio cuerpo, del centro del cuerpo, todo eso es un gran problema. Elevado nivel de preparación física, todos los equipos tienen que tener elevadísimo nivel de preparación física. Eso se ha logrado en el mundo. Ya todo el mundo llega a niveles grandes en lo que es fuerza, resistencia. Los libros coinciden más en esos problemas. Dominio técnico de la ejecución. Ya eso son otra cantidad de problemas. Ya eso tiene más costo. A veces los psicólogos nos damos cuenta que los entrenadores emplean métodos pedagógicos anacrónicos. Se le niega el papel activo de la personalidad del deportista. Vamos a un entrenamiento, lanzamiento del disco. Está el entrenador. Tiene que lanzar 20 veces el disco a una distancia determinada. El entrenador dice, moviste el tobillo, primera vez. La cadera te quedó atrás. El giro no fue lo suficientemente rápido. Todo lo está diciendo el entrenador. Entonces no hay... Uno empieza a preocuparse, ¿no? A exaltarse con eso. ¿Qué debe de decirlo primero? ¿Quién? El deportista. Ahora cuando lanzaste, ¿dónde tú crees que está tu error? Si tenemos los medios suficientes, como es en el mismo video, inmediatamente ambos pueden examinar. ¿Dónde lo ves? Porque cuando a un deportista le dicen 10 veces que ha cometido 10 errores, ya, se acabó. Son las únicas personas que yo he podido encontrar que tienen un párpado en la oreja. ¡Bum! Tapan. Como los niños chiquitos. Tú le dices, no, los niños ven lo que les interesa. Niño, no te acercas al balcón, ¿no? Niño, te caes del balcón, ¿no? Si tú no corres, lo coges por el cuello. Y caes. Ya. Así mismo es el mismo problema del deportista. Aspiración al perfeccionamiento y al resultado máximo. Es difícil encontrarse un deportista que no quiera o que no aspire al resultado máximo. Es difícil. Los problemas a veces están hasta dónde lo quiere, hasta dónde se cree capaz que lo quiere,
Por ejemplo, los grandes psicólogos estaban hablando de los resultados, ¿no? Un psicólogo que, mismo que era también gimnasta, que era clavadista, y decía, bueno, al principio no podíamos pensar en dar prácticamente una vuelta cuando nos tirábamos el trampolín de 3 metros, y ahora damos 4, hacemos 4 giros. Pero ya el hecho de haber creído en que se podían hacer los 4 giros ha llevado a que el hombre lo haga. O sea, los límites están acá, en la mente. Y las metas que nos proponemos están en nuestras mentes. Es un recuento que hacemos entre nuestra autovaloración de nuestros recursos, nuestros deseos y los riesgos que tenemos que pasar. Y entonces el individuo ya decide qué es lo que tiene que hacer. Está vinculada a la competencia. Eso es, toda la actividad deportiva rige el hecho de que quien está ahí tiene que verse un día sometido a examen. Y hay un problema grande entre entrenamiento y competencia donde entramos nosotros también. Y donde entra todo el mundo. Hay dos categorías que no son contradictorias, pero son opuestas. Nos recuerda la filosofía asiática. No son contradictorias, pero son opuestas. ¿Por qué? Porque entrenamos al deportista para que compita, pero nunca entrenamos la competencia. Y nunca sabemos qué va a pasar. Y si realmente nosotros logramos prepararlo para esa competencia, se dan cuenta que hay un margen de incertidumbre muy grande. Por eso la gente sufre tantas tensiones. Porque si yo hubiera podido tener un modelo de la competencia y haber hecho la competencia dentro del entrenamiento, ya yo sabía más o menos qué iba a pasar. Pero la competencia es única en cuanto a las condiciones de la competencia y la personalidad del deportista. O sea, esta Olimpiada que pasó era esta Olimpiada. Se presentó difícil. Todo el mundo luchando por obtener resultados. No sabemos si la Olimpiada de Australia, ya muchos de los países que se incorporaron con un potencial, no lo tengan para esa fecha. Con todos los problemas económicos que hay en el mundo. Y entonces vuelva otra vez a una competencia que no sea de tanto nivel de rivalidad. Ya cambió. Ahora tú dices, no, ganó la de Atlanta, pero perdió la de Australia. De todas formas, son dos distintas. Y la personalidad de quien se presentó en esta no va a ser igual que la de que se presentó en la otra, porque pasaron 4 años. No sé si saben que alrededor de 70 campeones olímpicos en esta Olimpiada no pudieron rivalizar sus títulos. No era un número pequeño. O sea, 70 que ya habían tenido en Barcelona no pudieron rivalizar. Se quedaron fuera por la magnitud de esta competencia. Entonces, entrenamos, pero nunca yo puedo meter las mismas características dentro. Yo puedo modelar. Nosotros hacíamos mucha modelación de situaciones de juego. Puedo ir analizando los problemas. ¿Cómo puede uno modelar? Puede buscar deportistas de otro nivel, atletas retirados. Si es un equipo de hombres, puede buscar mujeres. Si es un equipo de hombres, también puede buscar un equipo de más potencia. Puedes verlo por video. Puedes asumir el rol, hacer juego de roles de lo que hace el contrario. Puedo jugar en condiciones adversas. O sea, un equipo que es poderoso, le puedo presentar un equipo que es más débil, pero le doy tantos de ventaja al otro equipo. Y ya tengo que entonces correr contra esa desventaja. Pero nunca podemos hacer exactamente la competencia. Ese momento que llegó ahí, los grandes récords no se obtienen en entrenamiento. Se obtienen generalmente en competencia. Lo que nos habla de la elevada tensión emocional. Las emociones tienen aspectos que pueden ser negativos, pero las emociones tienen aspectos que son positivos. ¿Por qué? Porque aceleran los procesos. Esas son características generales que después el deporte, en especial, va a tener importancia. Existen dentro de esto, dentro de todo este proceso, en el caso del entrenamiento, no hemos tocado la competencia, después la tocamos en otro momento. Por ejemplo, ciertas características psicológicas del grado de entrenamiento, que es lo que hemos estado hablando.
que es lo que determina después el estado de rendimiento, ¿no? Y es cómo la actividad consciente, lo mismo que expresaban las dos, una jugadora y la tiradora, ¿no? La actividad consciente, a la vez que se adquiere un mayor nivel de entrenamiento, depende más del individuo. Se siente que flota, etc. Las percepciones se agudizan. Ocurre lo que son las percepciones especializadas. En este caso, el sentido de la pistola. Llega un punto que ella y la pistola son una misma persona. Se han fundido. Los procesos de atención se hacen más nítidos. Hay un mayor autocontrol de la ejecución. Un determinado estado emocional y la voluntad se enaltece. Todo eso lo va buscando el entrenamiento. Y el psicólogo, junto con las exigencias que ya tiene a mano, puede ir haciendo un diagnóstico durante el proceso de entrenamiento de cómo va a avanzar eso. Para esto tiene que emplear diversos métodos. Ahora vamos a ver algunos de los métodos. Vamos a seguir con los métodos. En psicología del deporte existen en general los mismos métodos que hay en toda la psicología. Para toda esta tarea que tenemos que hacer, esta tarea descomunal, ¿no? En primer lugar, la observación, ¿no? La observación es un método que nos permite analizar circunstancias en las cuales queremos conocer qué ocurre con el deportista. Nosotros estamos interesados en saber cuál es el nivel de comunicación entre los jugadores, grado de comunicación de los jugadores. ¿Cómo afecta el marcador el grado de comunicación entre los jugadores? Yo busco una tablilla, me siento, el equipo va 4 puntos abajo, ¿qué se están diciendo? El equipo va 4 puntos arriba, ¿qué se están diciendo? Y ahí yo voy observando. Puedo ver que a lo mejor la cuota de interacciones disminuye, o sea, disminuye la intensidad de la comunicación. Y puedo ver que varía el contenido de la comunicación. Y entonces en unos casos se dan más orientaciones, en otros se dan orientaciones. En un caso se critica más, en otra situación se estimula más. Estudiando todo eso, yo puedo entonces prepararme para cuando el equipo va a tener un juego determinado frente a otro equipo, qué entrenamiento vamos a hacer para mejorar la comunicación. Porque la comunicación es la que regula el juego. Eso me lo da la observación. Pero es posible que yo nunca, nunca logre observar eso en el equipo del sueño de los americanos. Entonces, no sé cómo se va a tumbar, pues siempre gana. Bueno, entonces yo puedo hacer una evaluación sistemática por medio de test. ¿Qué los test tienen? Preguntas que estructuran situaciones, ¿no? Y ellos me pueden contestar. Y por ahí yo puedo obtener esos resultados. Volviendo un momento a la observación. En el deporte la observación debe ser dirigida a una cosa. Debe de ser sistemática y es muy recomendable que sea secreta. Porque el deportista está muy estimulado como persona a cualquier circunstancia ambiental. Y si saben que hoy lo vamos a observar, se transforma. Ya se, por ejemplo, los que nunca, psicólogo que nunca haya practicado deporte y que se encuentre aquí, puede practicar un deporte muy sencillo que es correr en un parque. Pueden hacer 2 kilómetros un día, suavemente, otros 2 kilómetros otro día, después ir subiendo más o menos la. Y observen, el día que pasa un amigo, están cansados ahí corriendo. El tipo nos saluda, ay, ¿qué es fulano? ¿Cómo está? Bien, aquí corriendo. Entonces de pronto entra como una fuerza, como una evolución interna, ¿no? Entonces ya uno corre más, fulano me está viendo, era profesor mío en la universidad, lo saludé, lo vi, ah, pasó ya. Si es un hombre, pasa por donde hay muchachas jóvenes, bonitas, entonces ya él
venía todo agotado, de pronto se hace efecto. Si son el sexo, cambiamos las circunstancias, da lo mismo, da igual. Entonces la observación influye mucho. Si uno viene y dice, bueno, hoy vamos a observar lo que hace fulano, ya ese fulano no va a hacer lo que debería de hacer y perdemos el chance. Ahora yo le voy a poner ejemplos de cada una de las técnicas. Seguimos hacia abajo. Ya hablé de la evaluación sistemática por medio de test, el experimento. Experimento podemos hacerlo en laboratorio. Queremos estudiar un equipo, analizar el tiempo de reacción de ese equipo. El campo visual, como señalábamos hace poco. La visión de profundidad. La forma que hay de respuesta a situaciones que debe de anticipar o calcular el deportista. La coordinación psicomotora ligada óculo manual o con los pies. Todos esos datos nos lo da el laboratorio. No son más que un modelo de lo que el individuo puede hacer o ejercer en una situación algo parecida. O sea, las conclusiones del laboratorio no me permiten a mí decir el más rápido de tu equipo es fulanito. Porque en las condiciones naturales puede ser que él no sea así, pero me permite decir el que tiene el tiempo de reacción más corto es fulano de tal. Y a eso le da al entrenador cierta información sobre las cosas que ocurren, ¿no? El que tiene el tiempo de concentración más corto no es el más rápido en el equipo. Entonces, ¿qué pasa? Que ese tiene un potencial que todavía no lo estamos aprovechando. Debemos de analizar qué señales él usa para anticiparse al contrario. Ya esa es otra tarea. O sea que el experimento nos permite esto. Hay experimentos en condiciones naturales. Por ejemplo, este del bloque de arrancada. Yo trabajaba con velocistas. Tomaba primero el tiempo de reacción en el laboratorio. Y después en esa época no habían los avances ahora tecnológicos tan grandes, ¿no? Llevaba un electrocronómetro al lugar de entrenamiento. No estaba ligado al bloque, sino que con una chapilla especial, el deportista ponía la mano sobre esa chapilla. Entonces cuando sonaba el disparo, el electrocronómetro se abría. Y cuando él levantaba la mano de la chapilla, la cerraba. Y entonces ahí se podía estudiar muchas cosas. Se podía estudiar, por ejemplo, en qué arrancada era más efectiva el individuo. Si en la primera, la segunda, la tercera. Y eso podía ser una recomendación para que cuando fuera una competencia, en el momento de calentamiento, hiciera algunas arrancadas. Se podía estudiar qué pasaba cuando hacía una arrancada en falso. Se podía estudiar qué ocurría cuando tenía que arrancar con gente a los lados. Y entonces, cuando en vez de perder la arrancada en falso, la perdía el individuo que estaba al lado. Pero ya, como decirte, tengo el óptimo ahora, salgo y me lo echó a perder el otro. Volver para atrás. Hubo carreras ahí de eliminatorias en la Olimpiada que fueron varias veces. En esta misma que él pierde la posibilidad de competir fueron varias veces. Bueno, siempre podemos llevar nuestro estado óptimo a lo que vamos a ejecutar, ¿no? Todo eso se puede estudiar, ¿ves? Una condición de experimento en condiciones naturales. Sobre todo en deportes cíclicos. Esto se puede hacer mucho. Cuesta más trabajo en deportes de juego con pelota, son más complejos. Hoy la tecnología también ha avanzado mucho y ya se sabe la fuerza del saque, la fuerza del ataque, ya se sabe en el béisbol cómo está pitchando, cómo está tirando el pitcher. Uno puede saber si está bajando la velocidad o no. Un pitcher cubano que tiró dos japoneses para la base porque le dio a uno en un codo y el otro le dio en el otro lado. Yo no sabía si se iban a matar entre ellos.
Y entonces ves después con que ocurre eso, cuando uno pierde el control de la bola, la pelota, si sigue, permanece el nivel de velocidad. Porque la velocidad es importante, aparte de la calidad del lanzamiento, para vencer al contrario. Hoy tenemos todo eso, por lo que los experimentos pueden ser más profundos. Y entonces hay algo que llamamos análisis de los resultados de la actividad, que es un método que está también en psicología del trabajo, psicología del aprendizaje. Son los frutos de lo que hace el individuo que estamos estudiando, que en este caso es en el deporte. O sea, uno tiene que hacerlo junto con el entrenador. Gimnástica, por ejemplo. Para hacer una figura determinada, comete 6 errores en la primera parte del entrenamiento. En la segunda parte del entrenamiento, comete 4 errores. Y al final, comete 3 errores. Ah, bueno, eso siguió una curva que era lo que esperaba el entrenador. Pero ahora esa misma deportista comete 6 en la primera parte, 3 en la segunda y 8 al final. ¿De qué dependió eso? Estaba fatigada, se desmotivó, fue que no se preparó lo suficientemente bien. O sea que ahí empiezan preguntas que se hace el psicólogo. O sea, el psicólogo se va haciendo, a través de todos estos métodos, hipótesis de trabajo. Y entonces uno puede ir llegando a una conclusión final. Y por ejemplo, a veces uno se encuentra que un deportista no tiene buenos rendimientos ni en competencia ni en entrenamiento, porque no se prepara bien para empezar la actividad. No cumple con su calentamiento de forma adecuada, físico y psíquico. O sea, lo que se habla, lo que se dice internamente, no es lo que tiene que hacerse. Entonces, todo esto surge de todos estos métodos. Y uno puede decir, bueno, aquí es donde están los problemas que vamos teniendo. Déjenme ver cómo me quedó una guía de observación que hice, porque yo no la tenía dentro de mi programa. Por ejemplo, una guía de observación de un atleta X. Nosotros hacemos esta guía que un metodólogo del entrenamiento la propone, no es un psicólogo, un metodólogo, ¿no? Entonces dice, la actividad, en primer lugar, se ve bien, no se ve muy bien porque me quedó chica, ¿no? Todavía podía haberla hecho un poco más grande. La atención, las relaciones interpersonales, el grado de disposición a entrenar y el estado general del deportista. De todas las variables psicológicas que hay en la actividad deportiva, la disposición a entrenar es una de las variables más importantes. O sea, algunos psicólogos pueden pensar, el control emocional. No, no, no. La disposición a entrenar es la base de todo. Si no hay puntualidad en el entrenamiento, no hay entusiasmo en el entrenamiento, no hay alegría en el entrenamiento, no hay deseos de sudar en el entrenamiento, uno tiene que decir, hay un problema. No va a haber rendimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso esta guía pone, entre muchas cosas, disposición a rendir, ¿no? Entonces, al lado se pone la exigencia específica de la sesión de entrenamiento ese día. La exigencia específica, que en este caso era el calentamiento en grupo, complejo 1, que es un sistema que se usa en voleibol, que no se juega la pelota de allá a acá, sino que permanentemente están recibiendo la pelota de un lado. Saque, defensa en trío y ataque dirigido. Eso es lo que, ahí se pone lo que está en el entrenamiento. Si es un corredor de velocidad, tiene 10 carreras de 100 metros con un intervalo de recuperación tal. Después tiene pesa. Si es un boxeador, tiene resistencia al principio. Después tiene un encuentro a media distancia. Y después tiene que hacer sombra, vamos a suponer. Bueno, se pone todo eso.
Entonces, los requerimientos que tiene la atención a las actividades que están arriba. El grado de relaciones interpersonales. En deportes individuales, la relación con el entrenador. Y en deporte colectivo, todo el mundo. Y en deporte de combate, es incluso la relación con el contrario que va a tener en ese entrenamiento. Después, el grado de disposición que yo les decía a ustedes. Y el estado general, que incluye el problema de lesiones, molestia, cansancio, no haber dormido la noche anterior, cualquier tipo de enfermedad, tiene fiebre, tiene asma, tuvo esto, tuvo lo otro, ¿no? Entonces, eso se coge un deportista, se pone el nombre, la fecha, el día, el lugar en que ocupa, en el plan de entrenamiento, en qué etapa están. Y uno arranca con una tablilla y empieza a copiar lo que uno ve y lo que el entrenador le dice. O sea, lo hizo bien, no lo hizo bien. A veces uno es el que descubre las cosas y se lo advierte al entrenador. Y a veces uno no la ve. Entonces tiene que ser parejo, los dos. Están hermanados ahí en eso. Y se le va haciendo una hoja a cada deportista por día. Y antes había una entrevista acá con esa deportista. Y tú le preguntabas, ¿qué es lo que más te gusta del voleibol? No, el ataque. ¿Qué es lo que menos te gusta? La defensa. ¿En qué parte de la defensa? En tal zona. ¿Cómo tú te encuentras en cuanto a resistencia, a saltabilidad, a velocidad? ¿Qué es lo que más te gusta del entrenamiento? ¿Qué es lo que menos te gusta del entrenamiento? O sea, uno puede hacer una entrevista así, de la cosa concreta de la vida cotidiana, ¿no? Ahí. Cuando la NES está aquí, el ataque en tal forma, ¿cómo te gusta? Pregunta tras pregunta. Entonces, las preguntas de esa entrevista se mezclan con esta hoja de observación, más lo que el entrenador nos ha dicho de la deportista. Por ejemplo, uno le pregunta a la deportista, ¿qué es lo que más te critica tu entrenador? Y ella puede decir, bueno, no, él me critica cuando yo recibo, me dice 80 cosas. Yo, por ejemplo, dice una jugadora de voleibol, no, él siempre me está criticando, que dice que yo pongo la mano así cuando ataco. Está equivocado, porque ataco bien. Tengo un gesto que no tiene la buena ejecución de hacer así, ¿de acuerdo? Un boxeador puede decir, no, él me critica que yo siempre hago la pelea en la distancia corta. Y yo veo que yo me separo del tipo, yo no sé por qué, si yo lo hago a la larga, la media y la corta, no sé qué es lo que le ocurre a él. Ya te vas dando cuenta de los problemas de comunicación, de evaluación, de decisión respecto a acciones que tienen que ver con el juego. Y ahí vuelve en tarea otra vez. Entonces uno participa de este problema no para conciliar a nadie, sino busca otro método quizás más avanzado. Bueno, vamos a emplear el video, volvemos a lo del video. Vamos a emplear a un grupo que van a hacer papel de juez. Mira, hoy el entrenador no te lo va a decir, te lo van a decir los tres jugadores estos que están aquí. ¿Cuál es tu defecto? A ver, modela lo que él hizo. Cuando no tiene uno video, bueno, puede hacer eso. No, yo lo vi que hacía así. Y la otra, yo lo vi que hacía así. Ya son tres que le están diciendo que si persiste un poco te está uno, ¿no? Entonces, estos métodos nos permiten hacer esto. Por ejemplo, hay otros. Déjame buscar aquí. Un momento. Voy a poner. La cantidad de pruebas que hay para evaluar ansiedad, ya específicas al deporte. Mírala aquí, específicas al deporte. Y estas son las que eran de ámbito general. Siempre los test que son específicos al deporte van a tener mejores resultados. Podemos hablar, por ejemplo, un problema metodológico en los métodos. La metodología es la ciencia de los métodos. O sea, cuándo implicar un método y cuándo no. Entonces, los psicólogos del deporte al inicio no tenían tantas pruebas. Y a veces tomaban algo de la psicología general y lo empleaban. Por ejemplo,
Ustedes saben que para estudiar concentración de la atención lo pueden hacer por el test de Dachau de Toulouse-Piron, que son figuras. Uno elige una figura y cada vez que aparece la figura, el deportista debe marcar esa figura y entonces se sabe cantidad de errores, cantidad de figuras, tiempo. Puede ser usado y puede ser un error. ¿Por qué? Hicieron una investigación los búlgaros. Cogieron voleibolistas, nadadores y gimnastas y aplicaron la prueba para ver si discriminaba quiénes eran mejores y quiénes eran peores. No discriminó. ¿Por qué? Por las exigencias de la actividad. O sea, no podíamos coger una prueba que es de psicología general, donde la natación tiene un tiempo de trabajo, la gimnástica tiene poquitísimo tiempo, y el voleibol puede durar hasta 30 minutos un partido o más. Un set puede durar 30 minutos, puede durar 3 horas un juego. O sea, ya no puede, no te discrimina. Se hubo que hacer pruebas específicas y modificar la propia prueba también. Porque si el test de Toulouse-Piron llevaba un tiempo determinado, un minuto, dos minutos, tres minutos, a mí no me discriminaba un corredor que hacía 10 flash, 10 segundos. Lo que me interesa es que haga la prueba 10 segundos. A ver qué pasa. ¿Cuántos errores comete? Esos fueron problemas de orden metodológico. Por ejemplo, se empezó a estudiar la atención, la inteligencia, con el test de Weiss. Ese test tiene un componente cultural muy grande. Salían deportistas malos. Nosotros empleamos más el test de Riving. ¿Por qué? Porque es un test que es razonamiento por analogía. Visité a mis colegas en España y me decían, a nosotros no nos da. Nuestra población no nos da. Yo les dije, estudiaron las baterías diferentes. No, pero no nos da. A mí me gusta estudiar la prueba, aplicar pruebas y después llegar hasta la pregunta. O sea, llegar a la pregunta. En la universidad trabajé mucho tiempo como estudiante con el MMPI. Y entonces fui estableciendo con mis profesores, ¿no?, estrategias para poder sacar una mayor información de una prueba. Entonces nosotros tenemos una prueba por ahí, por ejemplo, que mide motivos en el deporte. O sea, hay una escala que es de conflicto. Tiene 10 preguntas. Pero hay preguntas de preguntas. No se dice, últimamente en las competencias me siento negligente o indiferente y cansado. La otra pregunta, me siento culpable cuando lo hago mal. Ya tiene más importancia. La otra pregunta, lloro. Porque para mí tiene más fuerza que un jugador de fútbol me diga que en las últimas competencias llora a uno que me diga que se siente indiferente y cansado. Porque uno dice, ya, se puso a llorar el tipo en un deporte tan... Entonces, a la parte psicométrica, se le hace un poco el análisis cualitativo. Porque ustedes saben que en psicología, en este momento, hay dos tendencias en el mundo. Una tendencia que es psicométrica y otra tendencia que es cualitativa. La tendencia psicométrica permite señalar, este individuo es tímido. La tendencia cualitativa permite decirnos, es tímido, pero es ese tipo de tímido que cuando tú te metes con él, busca uno más grande que es socio de él para que te dé golpe a ti. Entonces después dice, no, es tímido, pero es ese tipo de tímido que se esconde cuando tú pasas por un pasillo y te metes con un bate en la cabeza. Entonces, es tímido, pero es ese tipo de tímido que se manda a correr y no aparece más nunca. Entonces son tres tipos de tímido, eso no te lo da el enfoque cuantitativo. Entonces hoy en día hay otro grupo. Estamos en la tendencia de armonizar ambas cosas. O sea, cuando se hace necesario aplicar muchas pruebas y entonces después buscar dentro de la prueba la calidad, la cualidad, ¿no?, de este fenómeno. Esas son pruebas que hay. Hay otras pruebas que se han desarrollado. Por ejemplo, esta prueba la desarrollaron los alemanes para analizar tres escalas: estado físico, actividad
y estado de ánimo. Nosotros la usamos mucho tiempo, en un periodo se usó mucho tiempo, para darla antes del entrenamiento. Y terminado el entrenamiento, se volvía a dar la prueba. Y 2 o 3 horas después del entrenamiento, se volvía a dar la prueba. Y al otro día se volvía a dar la prueba. Y entonces uno veía la fatiga, el estado de ánimo, el estado emocional, sobre todo cuando habían cargas máximas o trabajo de mucha intensidad en el deporte que contribuye a respuestas de tipo psicológica por el deportista. Hoy día hay otra prueba más que se emplea muchísimo, muchísimo, muchísimo. Esta es la forma de calificación, o sea, la tabla. No es la prueba, es la tabla. Entonces, esa prueba es el test de Pong, de estado de ánimo de Pong. Se ha estudiado muchísimo eso en el deporte. O sea, hay autores que dicen que hay un perfil, que le nombran perfil iceberg del jugador. ¿Por qué? Porque el nivel de vigor es más elevado que el resto de las otras escalas. Las otras escalas van hacia abajo. Entonces esta se ha usado por periodos de entrenamiento. Se empieza a un periodo de entrenamiento, se da la prueba. Más adelante se vuelve a dar la prueba. Vemos cómo está vigor, con depresión, con hostilidad, con tensión, con fatiga. Cómo está el individuo. Y eso ayuda. Porque cuando aparece algo que es interesante, uno puede sentarse con el deportista, ¿no? ¿Cómo que te pasa? Puede ir a observarlo. Él no era tan caprichoso ni tan irritable el año pasado. Y ahora es irritable, caprichoso, no es organizado, llega tarde. ¿Qué le está ocurriendo? De ahí puede derivar cualquier cosa. Que diga, no tengo problema en mi casa, tengo problema con la novia. Estoy empezando a hacer una cosa que me da más que el deporte. Me he desmotivado, estoy fatigado, me siento mal, estuve enfermo. Todo puede aparecer ahí. Eso lo puede dar la prueba. De tanta prueba empiezan problemas de orden metodológico, ¿no? También, que les voy a explicar ahora, que son las muestras. No podemos encontrar casi muestras grandes. Como el MMPI, que ya viene un libro ya, y cuando uno hace el gráfico del libro, es impresionante la prueba esa. El que está en el gráfico, tú lees el código de experto y está ahí. No hay arreglo. Pero han hecho 60.000 pruebas a esquizofrenia. 80.000 pruebas a histérico. Imagínense que cuando yo estudiaba en la Facultad de Psicología, ya Minnesota, daba una beca de 2 años, para estudiar el té, solo el té. Y entonces venían otras escalas que no aparecen a veces ni en los libros. Nosotros siempre estábamos buscando una escala especial, con esta voy a terminar. Una escala especial, ¿no? Que había, por ejemplo, de frases críticas. Bueno, ya tú buscabas 15 preguntas dentro de la prueba que te decían el estado de gravedad que podía tener el sujeto. Ya esas eran frases críticas. Esta es una prueba de percepción del esfuerzo que después en la tarde, si así lo desean, podemos seguir hablando. Es la prueba de la relación psicofísica, que empieza por los trabajos de Duke y termina por Stevens, donde ustedes saben que los pesos planteaban ellos una relación geométrica. Después Stevens plantea una relación exponencial. Uno va poniendo peso y hay un momento que dice, esto pesa más que lo otro. Pero eso se da también con el ejercicio. O sea, si yo hago una carga de entrenamiento, yo puedo discriminar si me costó más trabajo que el otro. ¿Está bien?